Vamos. Hola a todas, hola a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de... Esto sería un poco de Ramones y Mazmorras, pero en lugar de hacerlo con suscriptores, lo he hecho con cuatro compañeros, cuatro creadores de contenido rolero también. Asirios, Esenra, que le tenéis ahí en la segunda webcam, ya le conocéis. En la primera está Manu, pero lo podéis encontrar en Pifias de Novatos. En la tercera tenéis a Víctor Romero, que le podéis encontrar en Víctor Romero, ¿verdad? Exactamente. El canal de Víctor Romero. Y al final tenéis a José, que le podéis encontrar en Roll and Rock, ¿verdad? Roll and Roll. Sí. Roll and Roll, perfecto. Muy bien, pues hoy vamos a jugar una partida un poco especial. Esta gente, por no tener, no tiene ni las fichas las tengo yo y se las iré pasando, pero vamos a decir que su ficha contiene demasiada información para lo que quiero que experimenten estos primeros momentos. Así que simplemente van a tener que ir un poco con lo que yo les vaya diciendo hasta que llegue el momento en el que el archivo caiga encima de la mesa y pueden echar un ojo a su vida, un ojo a la información que tienen sobre ellos. Y esa información no solamente la verá su personaje in-game, sino que también lo verá el jugador fuera del mismo. Esto es porque estamos jugando con gente amnésica, gente que no sabe, no tiene todavía claro de dónde viene o por qué. Pero aun con todo, pues estoy convencido de que van a saber hacerlo bien. Si queréis, como es la primera vez que hacemos esto en mi canal y estoy convencido de que hay gente que no tiene ni idea, vamos a hacer un poco una presentación de lo que estamos haciendo aquí. Esto es un grupo de rol con creadores de contenido que hemos llamado un D4 más 1, es decir, un dado de 4 caras más 1, que en nuestro caso es 4 directores de juego más 1 extra. 4 directores que están jugando, 1 que está dirigiendo. Y cada mes, vamos a decir, vamos cambiando la silla del director y se va cambiando el canal en el que se hace. Así que os dejaré los canales y los twitters en la descripción del vídeo de todos los que me acompañan, pero la primera semana nos tocó en el canal de Víctor, hicimos una maravillosa partida de aquelarre que nos dejó a todos con los huevos aquí en la garganta, y ahora pues vamos a ir a algo un poco más calmado, al menos la primera partida, luego después ya veremos. Esta partida, esta mini campaña, reacciona muy bien a la imaginación que tengan los jugadores que se sientan a mesa. Entonces estoy convencido de que va a ser maravilloso ver esto. Aun con todo, les he pedido que me tirasen los dados, porque por muy independientes que seamos, yo soy de la opinión que por lo menos un poco de presencia de los dados tiene que haber, y en este momento la presencia de los dados ha estado para decidir quién iba a tener su primera escena y qué personaje le iba a tocar a cada uno. Yo ya tengo los personajes en el segundo ordenador, se los iré pasando por Twitter, un enlace, una captura de pantalla o lo que sea, y ellos ya pues que se vayan dedicando a explorar un poco qué hace cada uno de ellos. Llegará un momento en el que podréis interactuar, pero vamos a empezar con una de estas asquerosísimas malas prácticas que ningún máster debería hacer, en el que en lugar de decir empezamos una taberna, os conocéis y os queréis, vamos a tener una escena para cada uno. Así que si queréis iros a por algo de beber, haceros unas palomitas o poneros a ojear Twitter, por favor, be my guest. Aun con todo, empezamos con Sirio. Sirio es alguien que está durmiendo. Está durmiendo en una escena. ¿Pero está durmiendo? No, no está durmiendo. Parece como que está durmiendo, pero cuando se levanta y levanta la cabeza, sus pesados huesos, como buenamente pueden, incorporan su cuerpo, el dolor de cabeza que tiene no es de alguien que acaba de despertarse. Es un dolor de cabeza de alguien que acaba de despertarse de un desmayo. Perdiste el conocimiento, no recuerdas demasiado por qué, y la luz te ciega por completo. Los ojos que tienes ya no funcionan tan bien como antaño, o al menos eso es lo que piensas. Es una especie de palabra, como una especie de mantra que te dices a ti mismo, de ¡ay, la edad, la edad! Piensas que eso debe de ser por los años que tienes ahora mismo, porque la forma en la que te duele el cuello, la forma en la que te duelen los ojos y la forma en la que tienes la boca reseca coincidirían bastante con alguien de edad avanzada que se despierta en esta clase de situación. Delante tienes un vaso de agua que está lleno, pero en lo que te giras para ver dónde estás y vuelves a mirar el vaso, está medio vacío. Tiene las marcas de alguien que lo acaba de inclinar para beberlo, y esas marcas indican a tu dirección, o sea que muy probablemente lo acabes de beber. Y de hecho sí, de hecho notas la boca menos seca.
Estás en una habitación. Una habitación bastante amplia, pero está completamente vacía por todos los lados. Solamente hay una mesa metálica delante de ti, y esa mesa metálica tiene una especie de U enganchada que está atrapando unas esposas que tienen ahora mismo tus manos. Tienen ahora mismo tus manos atadas. No sabes muy bien qué pasa. Tienes espacio suficiente como para poder beber, como para poder moverte, pero estás completamente atrapado. El suelo y las paredes son muy, 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 muy blancas. Son increíblemente blancas. De un blanco que te duele, te hace daño en los ojos con la luz que se refleja. La luz no sabes muy bien de dónde viene, pero madre mía, cómo refleja en ese blanco. Es un blanco que te empieza a agobiar, es un blanco que no sabes de dónde viene. Es un blanco en el que estás convencido de que si se cayese tu alzacuellos, probablemente nunca jamás podrías recuperarlo, a no ser que te pusieses a palpar el suelo y usase solamente el sentido del tacto. Es una pieza de ropa que tienes en el cuello, en la parte de arriba de una camisa negra que no sabes por qué, pero es muy importante para ti. Estás recordando algo. Estás recordando algo, un versículo. ¿Era el 14 o era el 3? No lo sabes, no lo tienes claro. De repente te sobresalta un golpe en la mesa. Un golpe en la mesa de un hombre que está delante de ti, sentado, con lo que parece ser un café de máquina que huele a rayos, nada que tú beberías si estuviésemos en una situación en la que estuviese sentándote y hablando de cara a cara con un amigo. Es un café que se toma porque no hay nada mejor que tomar aquí. Y ese hombre, ¿cuánto tiempo lleva ahí ese hombre? ¿Cuánto tiempo lleva intentando hablar contigo? Tiene una carpeta que está abierta y observa cosas. Te habla y lo escuchas como en un eco lejano que no sabes muy bien de dónde viene. Y al final vuelve a pegar otro golpe, y cuando consigues concentrarte y una especie de ruido blanco desaparece de tu cabeza, le miras a los ojos y te vuelve a repetir: le he hecho una pregunta. Sí. Ya lo recuerdo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que sea Él quien os exalte a su debido tiempo. Ay, otra vez con los proverbios. El hombre se saca una linterna que lleva en la parte del bolsillo de la camisa que no estabas viendo y se acerca a ti, te toca la cara y te echa un poco los párpados hacia atrás, te vuelve a pasar la linterna por los ojos y se vuelve a sentar. Dice: no recuerda lo que llevamos hablando estas últimas 2 horas, ¿verdad? ¿Quién es usted y por qué estoy esposado? El hombre se lleva la mano al hombro y ves que lleva como una especie de máquina extraña. La aprieta y con un sonido como blub blub empieza a hablar con alguien al otro lado. Y dice: necesito otra dosis y necesito que esta vez sea más fuerte. Llevo 2 horas perdiendo el tiempo y no tengo paciencia para hacerlo una tercera vez. Y vuelve a cortar la comunicación. El hombre sigue mirando la carpeta y va pasando hacia un lado y hacia otro. ¿De dónde viene esa luz? ¿Esa luz viene de dentro o de fuera? Sus ojos todavía son sensibles a la medicación. Por favor, no mire los fluorescentes directamente. No es bueno para su visión ni para su estado mental. ¿Quién es usted? Yo soy, si todo va bien y si colabora, como ya le he dicho hoy por segunda vez, la única esperanza que tiene usted de salir de aquí. Sí, dejémoslo en eso, la única esperanza. La esperanza. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi liberación. No usted. Es increíble que se sepa la Biblia de memoria y todos los proverbios en todos los idiomas que usted conoce y no sea capaz de recordar ni su propio nombre. Pero bueno, estamos acostumbrados a tratar con casos así. No. Yo soy... ¿Quién soy yo? Da igual quién sea usted, da igual cómo le llamase la gente.
que fuese a donde quiera que usted haga su servicio, y da igual cómo le bautizase el hombre al que usted en el futuro terminaría siguiendo los pasos y tomando el mismo hábito, solamente tiene que conocer el nombre con el que nos referimos aquí a usted. Aquí se le conoce como Preacher, y si es capaz de recordarlo, pues habremos ganado algo de tiempo y podré decir que no he echado 2 horas de mi vida hablando con un demente que es incapaz de recordar ni las cosas al más mínimo plazo. Pues lo siento a usted si le molesta hacer su maldito trabajo, porque entiendo qué es lo que está haciendo, pero el desconcertado aquí soy yo. Lo que a usted le pase no me importa demasiado por la cabeza ahora. Ya, sí, es lo que hay. El hombre va a agarrar la copa y a pegar un rago cuando ve que se ha quedado sin café, y lo suelta, aprieta el vaso y lo tira encima de la mesa. Se levanta y coge el archivo para darse la vuelta y salir. Dice, no se mueva mucho, por favor. Sé que no se puede mover mucho, pero no se revuelva. No viene bien para su estado mental. Volveré enseguida. El hombre sale, no consigues ver nada más allá de la puerta. Tus ojos todavía no se han acostumbrado a esta luz. Y vuelve a lo que pueden ser un par de minutos o quizás habrá sido un par de horas. La verdad es que no sabrías decirlo. El tiempo ahora mismo, la verdad es que tiene poco significado para ti. Viene acompañado por una mujer con el pelo corto y una bata blanca, también de una condición completamente aséptica. Saca una jeringuilla y te ofrece, te tiende una mano para que le des la tuya. No se la doy. Quizás hice el gesto de dársela, pero lo que hago es quedarme mirando mi mano, viendo lo vieja que es, viendo las arrugas. ¿Qué edad puedo tener? Por las arrugas que tienes, probablemente tú dirías que unos 60, 60 y tantos años. ¿60 y tantos? Me quedo sorprendido. ¿Puedo alcanzar el vaso? Sí, puedes alcanzar el vaso. Lo cojo e intento en él, quizás un poco impulsivo, quizás se me caiga algo de agua, ver en el reflejo del cristal mi cara. En el reflejo del cristal ves a un hombre de unos 60 años. Probablemente tuviese una larga melena en su día y esa melena se ha ido perdiendo poco a poco, pero con todo mantienes un pelo largo que te llega más o menos como al cuello. Es un pelo liso que nace de aquí y cae con una raya perfecta en el medio de la misma. Cuando giras un poco tu rostro para ver un poco qué hay, ves las entradas en la parte de arriba, pero con todo parece estar bien cuidado. Pero sí que está sucio, está muy grasiento, como de alguien que no ha tenido la ocasión de ducharse en probablemente cerca de una semana. Ves también una marca roja en tu cara que cubre toda la parte de la derecha, por el lugar por el que estabas durmiendo, por el lugar por donde te estabas apoyando. Tienes todos los dientes, pero eso ya lo sabías porque lo sentías mientras hablabas. Y a pesar de que en la frente tienes una gigantesca herida que te han dejado, que es mitad moratón y mitad una pequeña brecha que ve, se ha cubierto con una especie de puntos perfectamente puestos, ves 2 gigantescos ojos azules que son lo único con un color realmente vivo que has sido capaz de ver en esta sala, que parece ser un conglomerado de conjuntos de grises, blancos y negros. Negros de la ropa de las personas que te están intentando tratarte, blanco de esa luz que tiene, te deja prácticamente cegado, y negro también del hábito que llevas, con esa marca blanca que llevas justo debajo. En el momento en el que la mujer ve que no estás bebiendo o respirando entre sorbo y sorbo, sino que estás intentando ver tu reflejo, tira el vaso de tu mano y te dice, por favor, todavía no es seguro, no, por favor. Y la tía ya con un poco más de mala leche coge, agarra tu brazo y si no te revuelves te inyecta un medicamento en, o lo que ella dice que es un medicamento en la muñeca. No me revuelvo, la miro. Por cierto, mi cara me gusta a mí mismo, ¿me puedo considerar hermoso? Sí. Marcado por la vida y... Sí, ¿no? Te puede, es, o sea, los años los has llevado bien, simplemente pues es eso, la vejez.
Trátame con cuidado, hermosa, le digo a ella. No hay muchos como yo. La mujer te ofrece una sonrisa. Clava la jeringuilla, te da un pequeño dolor en la muñeca, te inyecta algo, y en el momento en el que termina de inyectarte algo, dice: no, veo que su ficha no estaba bromeando. Y en el momento en el que saca la jeringuilla, al momento te tapa con un algodón y te ofrece, te tiende tu propia mano y te dice: por favor, presione aquí. Así lo haré, como hacen los ángeles sobre la tierra, intentando presionar la herida que la humanidad ha hecho en este que es nuestro único mundo. Así lo haré. Y presiono mirándola intensamente. Tu mente comienza otra vez a recuperar algo de. Algo de lucidez. Empiezas a recordar cosas. Empiezas a recordar una iglesia. Una iglesia que tenía dos gigantescas puertas rosas con todo el entramado de metal de un negro que parecía recién pintado. Cuando entrabas, te encontrabas tres pasillos con muchísimos bancos largos y de madera muy bien tratada, y al final de todo una gigantesca vidriera que estaba hecha solamente con cristales rojos y solamente con cristales azules. Cuando era el servicio de las 11:30 o de las 12, la luz entraba justo cuando el sol estaba en su punto más alto, y de verdad era algo digno de contemplar. Había una gigantesca pila bautismal a la derecha del altar, y recuerdas una concha, una concha blanca que te has traído de... ¿De dónde te has traído? No lo sé, un sitio que estaba muy lejos de aquí. Recuerdas que era una herencia de tu abuelo. Tu abuelo era el que te enseñó las escrituras, era el que te pasó la pasión por todo lo que conoces y por todo lo que crees. Recuerdas a tu abuelo. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Antonio, quizás Manuel, no lo sé. Es un nombre que no tiene la gente que está viviendo en este lugar. Es un nombre que es como un eco lejano de algo que todavía no recuerdas. La mujer coge la carpeta, la abre y dice: bueno, señor Hus. Y mientras dice Hus, el hombre de negro que estaba bebiendo otro café de máquina asqueroso que había cogido, justo en el momento en el que escucha eso, casi se atraganta, escupe un poco de café en el suelo mientras tose, y dice: Preacher, aquí le llamamos Preacher. Lo que pone en la ficha es por y para nosotros. Él no necesita saberlo, y probablemente aunque se lo dijeses tampoco se iba a acordar. El hombre se vuelve a acercar, vuelve a mirarte los ojos y dice: estoy convencido, Preacher, de que ya has tenido algún que otro flasazo. Demasiado astuto. ¿Dónde te has visto? ¿En la luz? ¿En una bombilla? ¿En el vaso de agua? Por favor, deja de intentar. Sé que estás desconcertado, pero deja de intentarlo. Un encontronazo demasiado repentino podría significar que volvieses a entrar en coma, y no tenemos otra semana para esperar a que despiertes. ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres saber qué he recordado? No necesito saber qué he recordado. Necesito que tu mente vuelva otra vez a lo que... Necesito que tu mente vuelva otra vez a lo que era hace una semana. Necesito que vuelvas otra vez a... Claro. Estar como tenemos que estar. Necesitas, ¿verdad? Es el problema. La humanidad se compone de grupúsculos de personas que necesitan sin parar. Todo el rato necesitan. Sí que he recordado mi rostro en un pequeño lago, Vostov, cerca de Pripyat, en Cracovia. Era pequeño. Un lugar hermoso. Te gustaría verlo, seguro. O no, porque tú eso no lo necesitas, ¿verdad? Y solo te centras en lo que necesitas. Tu vida gira en torno a lo que necesitas. ¿Pero te acuerdas de lo que necesitabas en tu infancia? ¿En tus primeros días? ¿Recuerdas algo que no tenga que ver con tu egolatrismo actual? La verdad es que sí. La verdad es que recuerdo algo. Recuerdo que hace media hora te pedí, por favor, que me ordenases estas cartas como buenamente...
con el orden que tú estimes correcto. Eso es lo que necesito ahora mismo. Y lo que necesite fuera de este trabajo o este traje, creo que es asunto mío. Pero es ahora mismo... ¿El qué? No puedes hacer que una paloma vuele dejándola atada y le enseñe a las esposas. Es imposible si mis alas están aquí encadenadas. Vale, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Se lleva las manos al cinturón. La mujer de negro, pelo corto, ojos marrones, bastante guapa, unos 40, 40 y tantos, bien llevados, con una chaqueta ejecutiva, una camisa blanca y una falda de tubo, mira al hombre preocupado, pero el hombre le mira, le devuelve la mirada y simplemente como que se revuelve, saca unas pequeñas llaves y te sacan las esposas de las manos. Una pregunta, ¿qué idioma estamos hablando? Ahora mismo estáis hablando inglés. ¿Y ella? ¿Puedo identificar sus rasgos? ¿Es del norte de las Highlands, del sur, de...? Esta mujer es una mujer caucásica que tampoco sabrías decir qué procedencia tiene. No tienes ese set de habilidades, vamos a decir. Pues la miro, cuestionándome esto y sabiendo que lo que estoy expresando es una mirada de inquisitoria que quizás ella interprete de otra forma. La miro sin ningún tipo de pudor, de arriba abajo, examinando el contorno de su pelo, sus orejas, sus pendientes, intentando entender su identidad por la ropa que lleva, por el estilo que ha elegido. Sencillamente me estoy dejando llevar por su presencia, pero quiero que ella lo note. La mujer parece estar llevando bastante bien su década de los 40 y está vestida como parece... Lo que parece ser un código, vamos a decir, un código de vestir de por aquí. Porque cuando te fijas, cuando ella ha cogido tus manos, has visto un set de pulseras que no te casan con el resto de ropa que está llevando. Lleva unas pulseras extrañas, hechas como con abalorios de plástico, para nada, elegantes. Y la mujer simplemente, pues... lleva lo poco que puede decir de sí misma, vamos a decir, en la bata. La bata blanca es blanquísima, prácticamente parece nueva, pero lleva como unos parches en el brazo. Lleva como unos parches en la parte de abajo y en la parte de arriba. Y los parches son un conejito rosa, una cabeza de un oso de peluche y, además de esto, una especie de dado de 6 caras. Te recuerda como a lo que podría llevar un pediatra. Recuerdas que llegaron 2 o 3 pediatras una vez. Esa vez en la que algo le pasó a un chaval pequeño. ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba Timmy? ¿Se llamaba Timothy? No lo recuerdas. Algo le pasó. Estaba jugando en el patio de la iglesia. Estaba jugando con alguien y, bueno... Le dijiste que no jugase en la parte de la derecha. La parte de la derecha todavía tiene alguna lápida de cuando esa parcela solía ser un cementerio y se ponen a jugar al fútbol, se ponen a correr. Hay veces que se tropiezan y se caen. No es seguro. Aun con todo, pues ya sabes cómo es la juventud. Se cayó y no reaccionaba. 2 horas después vino un hombre en una ambulancia y el hombre llevaba una bata muy similar. Recuerdas los colores de la bata, recuerdas los parches que llevaba y recuerdas cómo desentonaban con las batas que llevaban los otros 2 médicos, completamente blancas. Haré lo que me pida. Me ha quitado las esposas. Te ha quitado las esposas. Haré lo que me pida. Les ayudaré en cuanto pueda. Soy un siervo de Dios. Y eso me hace también siervo de los hombres y de las mujeres. La mujer te mira y dice, disculpe, ¿cómo se llama usted? Preacher, según parece. La mujer mira a su compañero mira a la mujer, se encoge de hombros, termina la mierda de café, lo arruga y lo vuelve a tirar en la mesa. Se levanta haciendo un sonoro... ruido de arrastrar la silla y dice, por favor, acompáñenos. Y abre la puerta a un pasillo completamente negro
que no dejará de serlo hasta que no entres y se acostumbren tus ojos a la luz que hay allí. Pues sí, me levanto con esfuerzo. Quizás dolorido por estar demasiado tiempo sentado. Y avanzo hasta meterme en el pasillo sin más, de forma muy mansa, ¿no? Les acompaño sin más. Lo que sí me gustaría es oler el perfume de ella, si lo tiene. La mujer no lleva perfume, pero sí que es cierto que parece que el champú que utiliza debe de ser bastante aromático, porque te llega el olor simplemente por pasar a su lado. Si no os incomoda, te llamaré Marta y a ti Mike, porque me cuesta mucho tratar a gente para la que no tengo nombre. Si te parece bien, Mike, tengo que decirte que Marta tiene mucho más estilo y clase. Mike se da la vuelta, empieza a reírse y dice: te digo de verdad, llevo 2 horas hablando con este viejo y no ha dejado de ser divertido en ningún momento. Y simplemente van andando. Y se te queda ese olor en las fosas nasales, ese olor a ese champú, ese olor a margaritas y a rosas, como con un toque de frescor, que es lo mismo que está oliendo Víctor ahora mismo. Víctor está aterrorizado, completamente aterrorizado. Ha hecho algo que hacía bastante tiempo que no hacía, lo hacía desde que no... ¿Desde cuándo no lo hacía? ¿Lo hizo alguna vez? No le recuerda, no sabe qué le pasa. Lo único que sabe es que no sabe dónde está alguien importante, alguien que debería de estar aquí velando por ella y no sabe dónde está y la echa de menos y tiene ganas de llorar, pero lleva tanto tiempo llorando que no sabe si le quedan más lágrimas dentro del cuerpo. Muchas veces cuando algo malo pasaba, recuerda que abría un baúl que tenía en su habitación que estaba lleno de muñecas y de la ropa de las muñecas y sacaba absolutamente todo lo que había en el baúl y ella metía su pequeño cuerpo dentro de ese baúl y lo cerraba. El baúl tenía una asidera que era un hueco en la tapa de la parte de arriba, la tapa, y ella asomaba sus pequeños ojos y veía a través de esa ranura con la esperanza de que nadie entrase y de que si alguien entrase ella fuese capaz de ver quién entraba, pero no la otra persona fuese capaz de ver hacia allí. Al fin y al cabo la perspectiva estaba de su parte, ella sabía que estaba de su parte siempre que jugaba al escondite con alguien, no me acuerdo con quién, pero siempre que jugaba al escondite con alguien jamás la encontraba si se escondía en su baúl de muñecas. Y esta sala tiene un baúl, esta sala tiene una luz blanca que te duele, hace que te duela mucho la cabeza. Escuchas un pitido en tus oídos que no sabes por dónde viene o por dónde sale, no sabes si es la luz porque está sonando la bombilla que hay en la parte de arriba o no sabes si es que estás demasiado mareada, pero hay algo que sí sabes, que es que hay un gigantesco baúl de juguetes. Está lleno de cubos y está lleno de una especie de robots de plástico que hacen ruidos muy molestos cuando los mueves. Probablemente sean ruidos que a otro niño normal no le hagan daño, pero a ti te hacen mucho daño en los oídos. Desde que te has levantado tienes mucho dolor de cabeza. Recuerdas una mano femenina, una mano muy gentil, que ya empezaba a estar marcada por la edad, pero aun con todo era muy blanca y muy suave. Y recuerdas cómo esa mano te tocaba la cara y recuerdas cómo esa mano cogía una botella de color rosa y lo echaba como en un vaso muy pequeño y te decía: toma, queremos que te pongas bien. Y recuerdas ese vaso y cómo te lo bebías y al día siguiente estabas bien y piensas: ojalá tuviese ahora un poco de eso para ponerme bien, pero no, lo único que sé es que tengo que salir de esta luz. Entonces abres el baúl y sacas los robots y sacas los cubos, los tiras, pero no hacen ruido en el suelo porque toda la habitación está cubierta como por una especie de puzzle gigantesco de diferentes colores, como con letras dibujadas, y vuelves a meterte en tu baúl y vuelves otra vez a bajar la tapa y te haces un ovillito, tu pequeño cuerpo se reduce a prácticamente la menor expresión de espacio que puede y esperas mucho, no sabes cuánto tiempo, pero estás ahí esperando y esperando y esperando
Hasta que ves, completamente sobresaltada, como si te acabasen de despertar, una mano que se mete por ese hueco y abre muy, 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 muy lentamente la puerta. En el momento en el que abre esa puerta al baúl, esa tapa al baúl, ves a una mujer. Ves a una mujer que huele muy bien, huele a margaritas y a rosas. No sabes por qué huele, no sabes por qué sabes lo que son margaritas y rosas y no recuerdas ni tu propio nombre, pero estás convencida de que eran esos. Recuerdas un pasto grande y verde, gigantesco. Al final hay una casa gigantesca, una casa que debe de tener por lo menos 100 habitaciones, blanca, muy cuidada, que parece antigua, pero que al mismo tiempo es muy nueva. Y recuerdas a alguien que te llamaba. Te llamaba por tu nombre, pero no recuerdas tu nombre. Se escucha como en un eco lejano, que no sabes muy bien por dónde viene. Y cuando te giras, ves a alguien, ves a una mujer que tiene la piel más oscura que tú, como del color del café que bebe tu papá todas las mañanas, y te llama y agita las manos. No sabes nada de ella, pero... ¿O sí sabes algo de ella? Sí, sí sabes algo. Sabes que cuando nadie mira te da galletas de chocolate escondidas y sabes que se le da muy mal jugar al escondite. Y qué bien se te da a ti jugar al escondite. Si hay algo que sabes en este mundo es que si te dan los medios adecuados nadie puede encontrarte. Pero en esta habitación no tienes los medios adecuados. La mano de esta mujer te recuerda a la mano que te da la medicina, pero cuando levantas la pequeña carita y ves la cara de la mujer, no es lo que estabas buscando. Se parece, pero no es lo que estabas buscando. Y la mujer se acerca, abre la tapa por completo y se asoma con un tono juguetón por el baúl y espera que reacciones y te dice hola. Miro esa cara y en el rostro de una niña se puede ver la decepción. No es quien busco. Y no respondo, solo le miro a los ojos y hago... Dice, ¿te acuerdas de cómo te llamas? ¿Has recordado algo? ¿Te importa que salgamos del baúl o prefieres quedarte ahí? Asomo un poco la cabeza por fuera del baúl y miro la sala. ¿Hay alguien más? No, estás tú y ella. Empiezo a levantarme poco a poco. No sé si te acuerdas de cómo se lee y cómo se escribe. Sé, porque lo he leído en este papel que me dice un poco cosas de ti, que sabes leer y sabes escribir mucho mejor que los niños de tu edad, pero... Pero no sé si sabes. ¿Puedes escribirme algo aquí? Y te da una hoja de papel y un crayón verde. Y en el momento en el que lo coges y pones el crayón en el papel, tu cuerpo casi, como si entrases en un trance de escritura automática, se pone a dibujar. Se pone a dibujar algo. El sentimiento de... La cera contra el papel y los trazos que estás haciendo te son tan naturales, pero tan naturales. Es algo que has debido hacer horas, decenas de horas, cientos de horas, miles de horas. Y vuelves a sentirte mínimamente, mínimamente feliz. Vuelves otra vez a hacer trazos grandes, trazos pequeños, coloreas pequeñas partes, coloreas partes más grandes. ¿Qué estás dibujando? Estoy dibujando... Por lo menos cuando vuelvo en mí y empiezo a ver cuál es mi obra, estoy dibujando una gran casa. Una casa rodeada de campo. Ese campo verde. Verde oscuro. Y esa gran casa con muchas habitaciones dentro. Ahora mismo estoy acabando de pintarle la chimenea. Y voy a pintar el humo que sale. Con una sonrisa en mi cara. La mujer, cuando ve lo que estás dibujando, se extraña muchísimo y dice, ¿cómo...? Y mira el baúl de juguetes y dice, ah, claro. Se echa un poco hacia atrás. La mujer coge parte de los juguetes que has tirado. Unos de ellos eran como unos bloques que tenían diferentes letras. Y la mujer va buscando los bloques y coge uno y coge otro y coge otro.
los va examinando, los va girando y los va poniendo delante de ti. Y dice, pequeña, ¿puedes leer lo que pone aquí? Levantas la mirada y ves que pone Dolly al otro lado. D-O-L-L-Y. Reconoces las letras y sabes cómo suena, pero no te dicen nada de ti. Y además, no me fío de esa señora. Puedo leerlo perfectamente, pero no me dice nada. Solo digo... No me gustan esos bloques. Bueno, si no te importa, te voy a llamar así. Porque yo no sé cómo te llamas. Y tú no sabes cómo te llamas. Así que necesitamos un nombre para saber cómo referirnos la una a la otra, ¿verdad que sí? No me gusta Dolly. ¿Qué te gusta? Me doy cuenta. Las muñecas. Pero... les pongo nombres. Nombres divertidos. Samantha. Me gusta Samantha. Muy bien. Pues te voy a poner Samantha Dolly. Porque no puedo tachar lo que tengo aquí en el papel. Me regañarían mis jefes. Pero te lo voy a poner. De hecho, Samantha, ¿por qué no vienes y lo escribes tú? Y te da el boli y te pide que al lado del nombre, donde pone código, 2 puntos, Dolly, te pide que escribas el nombre. En el momento en el que te has asomado al archivo que tiene, ha tapado con un folio en blanco todo lo que había debajo y solamente ves código, 2 puntos. Esta señora me gusta cada vez menos. Y empiezo a tener muchas ganas de ser una repugnante con ella. Pero voy a aguantar un poco más. Empiezo a escribir. S-A-M-A-N-T-A. Y después, si no hace nada para impedirlo, voy a tratar de tachar Dolly. No hace nada para impedirlo y te deja que lo taches. Y lo tacho muy rápido. Y la miro con cara como de satisfacción. No te preocupes. Samantha. No te preocupes. Samantha será. No pasa nada. Muy bien. Samantha, creo que te estás empezando a encontrar bastante mejor, ¿verdad? ¿Te sigue doliendo la muñeca? Miras tu muñeca. Tienes una tirita. Tienes una tirita rosa, como con perritos estampados, y en el momento en el que miras tu tirita, detrás te viene como un flasazo de una jeringuilla muy grande, muy grande, muy grande, que hace ¿cuánto? ¿Fue hoy? ¿Fue ayer? No lo sabes, pero algo te pincharon en la muñeca, te estabas revolviendo mucho y había dos hombres vestidos de blanco que te estaban sujetando. Dura tan solo un instante, pero cuando vuelves otra vez a esta habitación, a este tiempo, la muñeca ya no te duele. Trato de tocar por encima de la tirita, por supuesto. Trato de hundir un poquito mi pequeño dedo en la herida para ver si siento algo. No sientes nada, sientes presión, pero no te duele la herida. Miro a la mujer, ¿lleva bata blanca? La mujer lleva bata blanca y tiene parches a lo largo y ancho de la misma. Y mientras me alejo un poco de ella y me acerco más a ese baúl que tanta protección me da... No, ya no me duele. Y espero que no me vuelva a doler. No, no te preocupes. Voy a acercarme a ti un poquito. Esto no te va a doler y es un poco molesto, pero si no lo hacemos, a lo mejor vuelven otra vez mis dos amigos y hay que volver a pincharte. Y no quieres que volvamos a pincharte, ¿verdad? ¿Te acuerdas de mis dos amigos? ¿Qué lleva la mano? Lleva lo que parece ser un boli con una linterna en la punta. La dejo que se acerque, pero estoy alerta. Vale.
Ella simplemente pone la mano en tu cara, te abre un poco el ojo y enciende la bombilla, la linterna, y luego después enciende el otro y la apaga. Y dice para sí misma, fascinante, fascinante, y sigue escribiendo. Te dice, Samantha, ¿recuerdas algo de los dos hombres que vinieron ¿Recuerdas algo de esos dos hombres? ¿Recuerdas que uno de ellos era pequeño, pero su cuerpo era muy fibroso y las manos eran muy grandes? ¿Recuerdas que tenía una mancha marrón en la palma, en la parte de atrás de la palma de la mano? Y recuerdas también, el otro hombre era muy alto, me diría cerca de 2 metros. Estaba bastante gordo, pero aun con todo era atlético. Tenía mucha, mucha, mucha fuerza. Y era de piel más oscura. De piel más oscura que la otra mujer que recuerdas. ¿Recuerdas que llevaban batas blancas y en la parte del bolsillo había algo escrito? Algo escrito que no recuerdas qué era, pero empezaba por D o por DA. Empezaba por DA. Estás casi convencida de que empezaba por DA. ¿Vas a compartir esta información? La miro. Solo recuerdo que me hicieron mucho daño. Eso recuerdo. ¿Nada más? ¿Ningún detalle que me puedas dar de ellos? ¿Cómo te llamas? Yo estoy aquí como tú. Yo no puedo tener nombre. ¿Y sabes qué? El nombre solamente lo tiene gente muy, muy especial. Como tú. Yo no puedo tener nombre. Así que yo tengo número. A mí me llaman 16. Juguemos a un juego, 16. Yo te digo una cosa que recuerdo y tú me respondes a una pregunta. Vale. Bien. Uno de ellos tenía una mancha en la mano. Lo recuerdo. Ahora tú. Sonrío. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Por qué tengo esos robots tan feos? Hacen mucho ruido. Me gustan las muñecas. Bueno, estos robots no son tuyos. Esto es una sala que tenemos para meter a los niños especiales, como tú. Y estamos intentando que todos los niños que entren aquí se lo puedan pasar bien. Así que hay bloques, hay muñecas, hay robots, hay animales de peluche ahí al final. Vale, vale, vale. Tengo otra pregunta, pero antes te diré otra cosa. Uno de ellos era alto. Y era moreno, de piel. Parecía fuerte. La mujer... Pero... La mujer te mira como completamente anonadada, cierra la carpeta y dice... Samantha, es suficiente, es suficiente. Dime qué es lo que quieres saber y vamos a irnos. Me acerco a ella, despacio. Sí. Y la miro con la mejor expresión de cordero degollado que pueda hacer. Ajá. Y dime, ¿por qué soy especial? Dice, eso me temo que vamos a tener que esperar a tus compañeros para poder contártelo. Pero créeme que de todos los que vas a conocer, tú eres sin duda la más especial. Y se levanta. Vuelve a darle a algo que llevaba en el hombro, que no te habías fijado, que lo tenía hasta ahora, que parece como un teléfono chiquitito. Lo pulsa. Y dice, Dolly, digo, Samantha, y te guiña un ojo. Está preparada. Por favor, abridnos la puerta. Y al otro lado, una voz de un hombre mayor dice, ¿cómo? Pero... Si apenas lleva ahí y ella interrumpe la conexión y dice, ya lo sé, da igual, está preparada, abriéndose la puerta. Escuchas un y la puerta se desbloquea. Y 16 va hacia allá, abre la puerta y cuando abre la puerta se gira y te tiende la mano para que la acompañes.
Y con un último pensamiento, tramposa, no me ha contestado, pero quiero saberlo. Le doy la mano y pongo una sonrisa muy angelical mientras me voy con ella. Y básicamente vas dando pasos en ese pasillo completamente oscuro y tu escena termina ahí. Ese pasillo está oscuro, 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 oscuro. Hasta que no entras no se te hacen los ojos a lo que había ahí. Y los ojos se hacen mejor de día que de noche. Pero los ojos de José se hacen muy rápido a cualquier tipo de iluminación. Estás corriendo, estás desconcertado, no sabes dónde estás. Y cuando te giras... Estabas huyendo de alguien o de algo. Sientes todavía como tu pecho jadea y te llevas la mano al pecho. Ves tu musculoso brazo con los tatuajes que te llegan hasta la muñeca y ves que algo de sangre pasa por debajo de ellos. Sientes dolor en la parte del codo y cuando vas a tocar la herida, tocas la herida y te viene un flashazo de... alguien disparando un arma con un sonido que recuerdas desde tu más tierna infancia, no sabes muy bien por qué. Tienes... ¿Cuántos años tienes? Tienes muchos años. Tienes bastantes años. Los pelos de tu brazo... Tu brazo es musculoso, pero los pelos de tu brazo son blancos. El sonido viene acompañado con un dolor enorme y cuando levantas otra vez... Y no sabes que lo haces otra vez hasta que lo levantas. Ves que estabas como con una especie de venda. No, no es una venda, es papel higiénico. Son servilletas. Has agarrado servilletas de algún sitio. Algún diner de por aquí cerca de Mala Muerte que tiene un símbolo como de un zorro haciendo una pizza. Algo bastante absurdo, pero te ha servido para parar un poco la hemorragia. Cuando levantas un poco, ves que la bala te ha pasado rozando. Pero ha sido eso, ha sido un roce, sin más. Cuando levantas... La costra está algo pegada a la... Está un poco pegada a la herida, pero no duele demasiado. Vuelves a apretarlo y vuelves a bajar otra vez la camiseta. En la mano, cuando has ido a levantarlo, has visto que tienes un revólver, pero no es el disparo que has escuchado antes. Este arma que llevas en las manos suena bastante más. Lo otro era algo más seguido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este tipo de arma que puede disparar varias veces? No lo sabes, no lo recuerdas. Delante ves un edificio y vuelves a escuchar sonidos de pasos a lo lejos. Pasos que vienen como al unísono. Pasos que recuerdas ahora que te estaban persiguiendo. Y ves una gigantesca, gigantesca catedral con dos puertas rojas. Y todo lo entramado negro está abierta y de hecho hay un candado que cerraba la puerta con una cadena negra también que está roto y abierto en el suelo. En cuanto vuelvo a mí, lo primero que hago tras tocar esa herida, tras sentir el tacto del revólver en mi mano, es dar vueltas sobre mí mismo, intentando buscar algo, intentando ubicarme. No recuerdo cómo he llegado ahí. Y ahora que me paro a pensar, no recuerdo nada. Veo esa iglesia. Y automáticamente, pese a que no sé qué me persigue tampoco, la veo como un refugio. Aprieto fuerte ese revólver. Siento... No, realmente no siento. No sé si alguna vez lo he utilizado. No sé si tengo ningún tipo de práctica con él. Oh, pero no, pero lo sabes perfectamente. Es un revólver que has disparado bastantes veces y de hecho, cuando miras la empuñadura, recuerdas algo. ¿Qué era lo que recordas? Ah, sí, recuerdas el tacto que tiene en la parte de atrás. Tiene un tacto especial, tiene un tacto que no es el tacto de otras armas. ¿Por qué tiene un tacto que no es el típico? ¿Qué es lo que pasa? Levantas un poco ese arma... Y después de levantar un poco el arma, ves que tiene como muescas en el cuero del arma. El cuero está desgastado por el paso del tiempo, pero esto no son cosas que... Esto no son cosas que aparezcan en el cuero por el paso del tiempo. ¿Recuerdas tener una navaja automática y hacer como muescas en,
el revólver. Una navaja automática. ¿Cómo era la navaja automática? La navaja automática tenía unas letras extrañas. No son las letras que hay aquí alrededor, es otro tipo de letras. ¿Y dónde estaba? Te llevas la mano al pecho y notas algo, lo sacas y ves un pequeño cuchillo que al momento desenfundas, casi como si fuese más memoria muscular que otra cosa. Y en el momento en el que lo sacas, ves la hoja y ves la empuñadura. Y en la empuñadura tiene escritas unas letras que sabes leer perfectamente. Sabes leer tan bien como las letras que hay aquí alrededor, pero sabes que no pertenecen a la misma clase. El alfabeto cirílico tiene algo escrito. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Pone un nombre. Pone un nombre que debe de significar bastante para ti. Este arma es de una artesanía perfecta, pero con todo ves cómo el paso del tiempo ha ido poco a poco oxidando parte de su hoja. Debe tener muchísimo, muchísimo tiempo. No sabes muy bien por qué lo sabes, pero sabes que ha estado ahí contigo toda tu vida, que cada vez estás más convencido de que ha sido bastante, y vuelves a escuchar otra vez una especie de sonido cilíndrico, y ese sonido cilíndrico empieza a convertirse como en el sonido de algo que gira y un fff. Y cuando miras hacia atrás ves que alguien ha tirado lo que parece ser una lata. Es como una lata de refresco o de cerveza, como las que estabas acostumbradas, pero esta gira y suelta un humo que parece que te está envolviendo. ¿Recuerdas hace cuánto fueron? ¿20 años? ¿Recuerdas muchas latas de estas? El humo de esas latas no era gris, el humo de esas latas era amarillo. Y era un amarillo que te hundía por dentro, se metía en tus pulmones y los destrozaba. Casi como un acto reflejo, te caes al suelo y te llevas el brazo a la cara para tapártelo hasta que recuerdas que no pasa nada. Esto parece ser humo, no es amarillo. A la que te levantas lo respiras un poco. No parece tener ningún aspecto nocivo, salvo por el hecho de que te está nulando completamente la visibilidad. Esto se ha tirado desde bastante lejos. Probablemente estén todavía en la otra manzana. Y ves que han tirado bastantes a lo largo de toda la calle. No solamente te han tirado una a ti. Hay algo por todo esto. Y ves unas luces al final que están llegando al otro lado del humo y unos láseres con mira roja que están apuntando en todas direcciones. Algunos de ellos te pasan por el cuerpo y con mucho miedo te metes en la catedral. En el momento en el que te metes encuentras una hilera de bancos en el medio y una hilera a la izquierda y a la derecha, pero los 4 o 5 primeros están completamente destrozados y uno de ellos todavía está ardiendo. Hay pequeñas partes de madera que están en el suelo ardiendo por sí mismas y probablemente se apagarán en lo que terminen de consumirse. Y cuando te giras para cerrar la puerta, después de cerrar la puerta, ves que esos bancos que estaban completamente destrozados, parte de la madera de ellos y parte de la estructura se ha utilizado para bloquear esta puerta en el pasado. Están a tus pies, hacia un lado y hacia otro, y hay frases en latín escritas en la puerta por dentro que no comprendes pero que sabes leer. Al final ves una gigantesca vidriera que está rota por la parte de arriba, le falta como un séptimo de lo que sería toda la vidriera, pero con todo se mantiene y es de un color rojo y azul que proyecta la luz de la luna a través de este, iluminando bastante la catedral. En el centro de la parte donde está el altar ves algo de sangre, no demasiada, pero algo de sangre. Un charco interesante, como de alguien que se ha pegado un golpe y ha estado fácilmente 10-15 minutos ahí sangrando. Hay un rastro de sangre y pisadas en el suelo, y cuando te acercas a investigarlas ves la marca de las pisadas y recuerdas unas botas, marrones. ¿Recuerdas unas botas marrones que tenían una pisada muy similar? De corte militar, de hace tiempo. Te hablan en otro idioma, te gritan en otro idioma. Y tú eres un muchacho asustado, que lo único que dice en ese extraño idioma es sí señor, no volverá a pasar, no volverá a pasar, señor. Y tienes un
cepillo en tus manos y estás frotando esas botas como si tu vida dependiese de ello, porque quizás no era así, pero tú sientes que tu vida dependía de ello. Esas pisadas desaparecen y se meten en la sacristía, donde si te asomas ves una puerta entreabierta y el rastro desaparece por ahí. Empuño mi revólver y sigo esas huellas. Casi no me fijo a mi alrededor, porque esas huellas, esos flasazos me ocupan toda mi atención. Cuando me acerco a esa puerta, de pronto vuelvo en mí, y cuando tengo la mano puesta en el picaporte para acabar de abrirla, para un momento, escucho algo al otro lado. ¿Quieres decir que escuchas algo o que si escuchas algo al otro lado? Sí, pregunto si escucho algo. No escuchas nada al otro lado. Estás todavía muy desconcertado, pero no hay ruido. Cruzo esa puerta, entonces. Cuando cruzas esa puerta, te encuentras lo que parece ser la sacristía de un sacerdote. Algún rito relacionado con el catolicismo, estás completamente seguro. Quizás no el mismo al que te han expuesto a ti de pequeño, pero ves cosas familiares, ves ropas con hilo dorado que te recuerdan a cosas que has visto hace mucho tiempo, en otro país más feliz, en otro tiempo, antes de que tuvieses que huir y buscar otros lugares, nuevas oportunidades. Ves muchísimas formas, como pequeñas obleas esparcidas en el suelo, y lo que no ves por ningún lado son los cálices que se supone que las guardan. Todo lo que era de oro o lo que era de plata ha desaparecido, y de hecho alguien ha intentado cortar la ropa que llevaba el padre que daba servicio en esta iglesia, y ha intentado como deshilacharlo hasta que ha visto que no tenía valor y lo ha dejado. Todo está patas arriba. Maldita sea. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? En el momento en el que preguntas eso en voz alta, alguien pega una patada en la puerta detrás de ti. Y en el momento en el que te giras corriendo, como un acto reflejo que no eres capaz de controlar, coges el revólver y empiezas a disparar hacia lo que hay en el otro lado, con una vaciando el cargador. Un cargador que tristemente está vacío. Y piensas y dices, claro que estaba vacío. La pistola no pesa lo que tiene que pesar. El peso no es el adecuado, por supuesto que estaba vacío. Y aun con todo, te vas echando hacia atrás hasta que te chocas contra una mesa y no paras de disparar, completamente desconcertado y sin saber qué tal. Al otro lado hay un hombre que va con un traje negro, una corbata azul marino y una camisa blanca, que levanta las manos, iba armado con una pistola, la deja en el suelo, levanta las manos, le pega una patada a la pistola y la tira detrás, donde hay hombres vestidos de negro con máscaras de gas que acaban de atravesar. Llevan algún tipo de ametralladora bastante más moderna que las que tú estás acostumbrado a usar. O quizás no. ¿Cuándo usabas tú ese tipo de ametralladoras? Lo único que recuerdas es el retroceso cuando disparaban y el miedo que sentías cada vez que tenías una, pero ¿cuándo fue? ¿Fue hace tanto tiempo? Estos hombres te apuntan con las miras láser, y el hombre que le ha pegado una patada a la pistola se acerca con las manos en alto y dice, no tenemos toda la noche, compañero. ¿Quién coño sois? ¿Quién coño eres? Por favor, ven con nosotros. No puedo permitirme más bajas y ya has matado a dos de mis hombres. Como sigas dando problemas, vamos a tener que llevarte por la fuerza. Créeme que para lo que te necesitamos no te hacen falta las piernas. ¿Qué coño me habéis hecho? No recuerdo nada. No te preocupes. Todo se arreglará una vez vengas con nosotros. Toma, muestra de buena voluntad.
El tío se lleva muy lentamente la mano al pecho, saca un pequeño tubo de pastillas y las tira rodando hacia ti. Dice, si te tomas una de esas, empezarás a ver las cosas más claras. Pero no puedo darte más. Yo sigo apuntándole con mi revólver, pese a que sé que está vacío. La mano me tiembla y poco a poco me agacho, sin perderle de vista. Y cojo esas pastillas. Estoy apuntando con el revólver y pongo las pastillas a la misma altura para no tener que desviar la mirada. Y observo ese tubo. Es un tubo. ¿Tiene algo? El tubo tiene una tiene una etiqueta. Y la etiqueta tiene mucha letra pequeña. Pero tiene un nombre de un medicamento. Debe de ser medio inglés, medio latín, no sabes muy bien qué es. Pero cuando lo ves, recuerdas haber escuchado esto en otro momento. Recuerdas haber tomado esto en otro momento. Recuerdas que es un medicamento que se tomaba para casos en los que le dolía la cabeza. ¿Quién le dolía la cabeza? Había una mujer mayor con un pañuelo en la cabeza. Sufría de migrañas crónicas y necesitaba medicación que nadie le podía dar. Pero un día vinieron los rebeldes a tu casa. Pensabas que lo iban a destrozar todo, pero lo único que hicieron fue levantar las manos, llevarse las manos a la chaqueta, sacar un pequeño tubo y dárselo a la mujer del pañuelo. La mujer del pañuelo estaba muy asustada, estaba detrás de ti. Tú, todavía apuntando con esa arma automática, permitiste que la mujer del pañuelo agarrase la medicación. ¿Y recuerdas que mejoró? Yo le pregunto, ¿esto me hará recordar? La única forma de recordar es que vengas con nosotros. Eso lo que hará es que dejes de olvidar. ¿Hace cuánto que has vuelto a despertarte? ¿En el vecindario de atrás? ¿A la puerta de la iglesia? ¿Hace cuánto que has ido? Lo primero que recuerdo fue la iglesia. Estaba frente a ella. Esto... No podemos seguir así, Hammer. Cada vez lo tienes peor. O sea, hace apenas un par de horas eras capaz de mantener... ¿Cuánto? ¿Tres? ¿Cuatro horas? Has vuelto a despertar hace 20 minutos. Tienes que venir con nosotros o vamos a llevarte por la fuerza. Tu estado mental está deteriorando demasiado. Y el tío levanta la mano, y cuando levanta la mano, todos los hombres que tenía detrás, que ya antes habían empezado a bajar las armas, vuelven a levantarlas y te apuntan a las piernas. Miro hacia mis piernas, viendo todos esos láseres apuntando. Entonces me fijo de que en mi mano izquierda el bote de las pastillas ya está abierto. Lo cojo, saco una de esas pastillas, le miro con una cara de desconfianza y extrañeza increíble, pero sí, me tomo una. Cuando tomas una empiezas a tener las cosas un poco más claras. El idioma con el que piensas empieza a cambiar. Ya no piensas en inglés, piensas en otro idioma, el idioma en el que escribías, el idioma en el que está escrito ese nombre que tienes en el cuchillo que guardas en tu chaqueta, y todos tus pensamientos empiezan a fluir de forma bastante, bastante más constante que antes. El hombre vuelve otra vez a tenderte la mano, te señala hacia la parte de atrás y ves, si sales, que hay muchas furgonetas, las furgonetas que estaban guardando a todos estos hombres, y un solo coche negro. Y si permites que te acompañen, los hombres te abren una de las furgonetas y te dictan que entres, pero el hombre que tienes delante dice, no, caballeros, no será necesario. Tengo plena confianza en este hombre. Tómalo como un signo de buena voluntad. Y te abre la parte de atrás de su coche y te indica que te sientes. Me acerco hacia detrás, pego un último vistazo a todas esas furgonetas y entro en el coche. Vale. Cuando entras, uno de los hombres dice, ¿está usted loco? Ese hombre sería capaz de ahogarle sin que pudiese hacer nada para... Y el otro dice, no os preocupéis,
no va a hacer absolutamente nada. Y cierra la puerta. Se sienta en la parte de delante, arranca y estáis lo que parece ser una eternidad conduciendo. Quizás 2, 3 horas, quizás 20 minutos. Estás tan desconcertado que la verdad es que no sabes cómo ni cuándo. Pero terminas llegando a algún sitio. Terminas llegando a una mansión gigantesca. Hay muchas medidas de seguridad. Hay muchos hombres de uniforme, con el mismo uniforme que llevaban los otros, que han conseguido pedirte que les acompañes. Y poco a poco, el hombre que va en la parte de delante va enseñando un pase y se van abriendo diferentes sistemas de seguridad hasta que te meten en un garaje. Un garaje con una luz blanca que te duele, te molesta muchísimo en los ojos. Y el hombre te dice, no te preocupes, no te preocupes, tápate los ojos, tápate un poco la frente y acompáñame. Y abre una puerta a un pasillo completamente negro. Me tapo para intentar cubrir todo lo que pueda esa luz. Más desconcertado y pensando si quizá he hecho bien. Pero por ahora voy a seguirle. Quiero ver a dónde me lleva. Y le sigues. Le sigues y te pierdes en esa oscuridad hasta que tus ojos vuelven otra vez a adaptarse a lo que tienes. Es muy importante el hecho de poder adaptar. De poder adaptar la luz, porque si no somos capaces de adaptarnos a la luz que nos rodea, no vemos nada. ¿Cuántas veces, Manuel, has ido a revelar algo y te has llevado la sorpresa de que no has podido ver nada? Es tan importante, es tan clave saber nivelar bien la luz y la oscuridad. Agarras tu cámara y vas girando esa muesca donde pone el número F. Y vas viendo cómo la pupila de tu objetivo se va abriendo y se va cerrando, se va abriendo y se va cerrando. Tiene un efecto casi hipnótico en ti, te relaja mucho cuando lo haces. Hace un ligero sonido de esas pestañas dentro de la lente, abriéndose y cerrándose. Y vuelves otra vez a intentar encender la cámara, a ver si ves alguna de las fotos que has hecho. Quizás alguna haya salido en plena oscuridad o quizás alguna no hayas conseguido enfocar bien la luz y hayas quemado la foto. No te extrañaría nada porque miras a tu alrededor y esta asquerosa luz que está por todas partes es horrible. Mira que te has acostumbrado a lo largo del tiempo cuando has hecho alguna sesión privada, que no ha sido muchas veces. A ti te gusta utilizar la luz natural, te gusta otro tipo de escenarios para hacer tus fotos. Mira que alguna vez has tenido que utilizar esos focos, tanto los químicos como los nuevos de LED. Mira que alguna vez has tenido que poner incluso 4 para hacer una foto, pero nunca te has encontrado en una situación en la que todo estuviese tan sumamente blanco como ahora. Y vuelves a encender tu cámara se enciende, el foco se abre y al salir ves una imagen que ahora es familiar. Toda la pantalla está en gris y hay el símbolo de una pila que está tachado, que parpadea un poco y se apaga, volviendo a encoger el objetivo. ¿Cuántas veces has intentado encender tu cámara para ver qué había dentro? ¿Has recordado otra hace quizás pocos minutos? ¿Has recordado otra hace quizás pocos segundos? ¿Has recordado otra quizás hace unas horas? Vuelves otra vez a coger tu objetivo y lo abres y lo cierras y lo abres y lo cierras. Y como lo abres y lo cierras, se abre una puerta en lo que parecía una pared, pero de repente se convierte en una puerta y entra alguien a hablar contigo. Es un hombre que se acerca a ti con un fichero en la mano, lo abre, se pone a leerlo, se pone a mirarte y se acerca a ti con un café de máquina en un vaso asqueroso que arruga y tira al suelo. Y cuando te mira, te dice, ¿Estás aquí? ¿Estás más perceptivo? Y te intenta llevar la mano a la cara con una linterna que lleva en la otra mano y si te dejas, te va a intentar examinar.
me aparto como, no violentamente, sino como acto reflejo. Perdón, me echo un poco hacia atrás. Dice, ¿me haría usted el favor de levantarse las gafas, por favor? ¿Para qué? ¿Qué sucede? Simplemente, ¿qué quiere? Simplemente quiero comprobar sus pupilas. Claro, un segundo. Levantas las gafas y el tío enciende y apaga y ve cómo tus pupilas reaccionan. Y dice, vale, muchísimas gracias. Usted no me recuerda, ¿verdad? ¿Debería? No debería. Sinceramente, no debería. Es usted el más normal de sus compañeros, el que obedece más a los síntomas que conocemos de otros casos. Así que no debería reconocerme hoy, no debería reconocerme mañana y no debería reconocerme dentro de una semana, pero tristemente no tenemos tiempo. Se nos agota y hay que hacer algo cuanto antes. Así que le voy a pedir un pequeño favor. Necesito que me acompañe. Está todavía desconcertado, todavía le duele la cabeza. No sabe quién es, no sabe dónde está. No, nada de normal, de qué compañeros me está hablando y qué hago aquí. Todavía no les conoce y aunque les conociese, no se acordaría de ellos. Y de la misma forma que no se acuerda de mí. ¿Usted se acuerda de su nombre? De repente intento en mi cabeza como recordar cualquier cosa que esté fuera de esta habitación. No sé si lograré alcanzar algún recuerdo de un flash de alguien que me llamase por mi nombre, pero estoy seguro de que yo no reconozco mi nombre. Por no te acuerdas de tu nombre, pero sí te acuerdas de la pregunta. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Tú te lo preguntas y lo escuchas en la parte de detrás de tu cabeza, lo escuchas. ¿Cómo te llamas? Y cuando levantas la mirada, ves a una mujer muy, 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 muy atractiva. Va con una blusa que al principio llevaba atada, pero que a medida que la cita ha ido avanzando, se ha ido desabrochando poco a poco hasta que ya revela más de lo que sería correcto para esta situación. Pero a ti no te importa, nunca te ha importado. Y tiene una sonrisa perfecta, tiene unos dientes blanquísimos, perfectamente colocados. La mujer te ha cogido de la mano y con la otra juguetea haciendo surcos en la tuya. Algo muy normal, sabes perfectamente que después de haber echado este movimiento, haber dicho esta frase o haberle contado esa anécdota, era imposible. ¿Quién se iba a resistir a tus encantos? Nadie lo hace, nunca nadie se resiste a tus encantos. Le estabas proponiendo algo. ¿Qué le estabas proponiendo? ¿Qué decías? Tienes una figura perfecta, tienes unos dientes preciosos. ¿Alguna vez has sido modelo? ¿Alguna vez te han hecho una sesión de fotos profesional? Porque yo trabajo por aquí, tengo un estudio. Hay una tarjeta en tu mano, te la has sacado de una chaqueta así deportiva que llevabas y se lo has pasado a la muchacha. La muchacha la mira con bastante interés. Todos tus datos, tu nombre, tus apellidos, tu número de teléfono, quién eres. Ese pequeño resumen en apenas un par de centímetros de papel que son todo lo que alguien debería saber, todo lo que un extraño debería saber de ti si quiere contactarte. Ahora mismo no eres capaz de recordar qué era, pero sí ves la parte de detrás. La parte de detrás es... ¿qué es? ¿Es tu marca? ¿Es tu empresa? ¿Es...? ¿Qué es? ¿Qué vemos en el otro lado? Hay un nombre y un logo. Es un diseño cutre del que ni siquiera yo estaba de acuerdo con su implementación, pero que bueno, alguien me convenció para ponerlo ahí y me trae a la memoria que todavía no sé en qué momento acepté esa idea, pero sí que tiene un nombre, pero no lo reconozco como mío. Puede que sea algún tipo de nombre de marca. El logo me sigue pareciendo extraño. Jamás lo hice yo y no sé en qué momento decidimos que debía estar ahí.
Aun con todo, a la mujer no parece en absoluto importarle. Ella mira hacia un lado y mira hacia otro. Ella sonríe y ella se siente como si acabase de, entre comillas, ganar la lotería. Un fotógrafo profesional, no solo profesional, de talla mundial. Un fotógrafo me va a hacer una foto a mí. Y ella está muy contenta y vuelve a acercarse otra vez y dice, ¿sabes? Me encantó tu trabajo. Creo que pocas ópticas son capaces de captar tan bien el desierto. ¿No pasaste miedo? ¿No estabas muy asustado? Yo jamás podría. Nunca he salido de este estado como para irme al otro lado del mundo. Ha debido de ser toda una aventura. Y se acerca más y empieza a subir. Esa mano que antes tocaba tu mano ahora está tocando, te está sobando el brazo. Intento parpadear un poco porque sigo sin comprender en qué situación estoy, qué estoy viviendo, pero le digo, agito un poco la cabeza, digo, no es complicado cuando lo has hecho tantas veces, pero perdona, ¿me puedes decir quién eres? Ay, qué tonto. Seguro que utilizas muchísimo la táctica de hacerte el interesante. Oye, una cosa. Esta cámara que tienes aquí es la cámara de... Es esa cámara, ¿verdad? Porque, bueno, ya sabes, la mujer señala a tu lado y a tu lado hay... Un trofeo, una especie de reconocimiento. No sabes muy bien qué es, pero lo coges. Sabes que es muy importante. Es como un Pulitzer, pero dedicado a fotógrafos en los Estados Unidos, fotógrafos que se ponen en peligro, fotógrafos que van a X sitio. Es muy importante para ti. Muy, muy, muy importante para ti. Y vuelves a mirar tu cámara, te quedas mirándola y efectivamente es una cámara con la que hiciste la foto. Que te ha ganado este premio y con la que vas a hacer las fotos, que te va a ganar el premio que recibiste esa noche. Y mientras levantaste la cámara, volviste a abrir y a cerrar el número F para esa óptica que de forma casi imposible eres capaz de escuchar con el ruido de la fiesta, el ruido de la discoteca, el ruido del lugar en el que estáis. Abres y cierras. Esta cámara es la única cámara, por supuesto que es esa cámara. ¿Con qué cámara si no sería? Es la cámara que te estoy ofreciendo. El hombre vuelve a estar delante de ti y te dice, ¿qué dice de la cámara? Le he preguntado que si sabe cómo se llama. Perdón, ¿qué? ¿Quién es usted? ¿Sabe usted cómo se llama o no? ¿Cómo me llamo? No sé ni... ¿Qué hago aquí? ¿Cómo voy a saber? No sé cómo me llamo. Vale, bueno, descuide. Le llamaremos Lens por ahora. ¿Le parece bien? Es, al fin y al cabo, en lo único en lo que usted piensa, la puñetera óptica de su cámara. Creo que han venido compañeros a medicarle, pero estoy convencido de que usted no recuerda eso. Por lo que veo, se ha comido lo que le dejamos ahí. Ves que hay una bandeja al otro lado de la habitación con restos de una especie de estofado de pollo y un pequeño mendrugo de pan que te has dejado en una esquina. Está más de la mitad comido, así que supongo que tenías que tener hambre cuando lo pusiste, porque tiene una pinta de comida de hospital horrenda. Aun con todo, te sientes bien, no tienes hambre ahora que ha mencionado el tema de la comida y sigue tomando notas casi sin prestarte atención. El tío le da a un walkie que tiene en el hombro, del que parece que te das cuenta ahora, deja de camuflarse con esa chaqueta negra y dice, estoy con Lens, me ha contado que ha utilizado la cámara para ganar un premio, no lo sé, le estaba preguntando cómo se llama y supongo que ha... recordado algo. Sinceramente, no diría nada delante de él, pero estoy convencido de que en apenas 20 minutos va a olvidar que hemos tenido esta conversación. Necesitamos una dosis más fuerte y si podemos coger a otro sujeto, deberíamos de coger a otro sujeto. Este no está preparado. Al otro lado, una voz de un señor mayor dice, no, tenemos que ir y tenemos que ir ya.
y el único que está despierto es él. Así que cógelo y llévalo a la sala común. El otro va, tú mandas. El hombre se pone de pie y dice: Lens, te voy a decir una cosa. Dentro de aproximadamente una media hora va a venir un grupo de personas. Un grupo de personas que te va a acompañar a una sala donde te vamos a intentar explicar algo, no sin antes drogarte un poco para que seas capaz de mantener la memoria lo suficiente hasta que te empecemos a tratar de verdad y la memoria y tu amnesia desaparezcan y vuelvas a vivir como lo vivías hasta, pues, hace apenas unos días. Estoy muy cansado, llevo toda la noche hablando con gente como tú, que no para de olvidar la mierda que se le dice. Y aun con todo, no paro de tener esta sensación de déjà vu en todas las salas igual. Entro, pregunto y se olvidan. Entro, pregunto y se olvidan. Me tenéis tan cansado, me tenéis tan hasta los huevos, que sinceramente no sé a dónde vais y no sé lo que vais a hacer, pero espero que volváis la mitad. Eso será lo único que me dé algo de esperanza. Y claro, estas son cosas que no debería decirte, porque ¿cómo ibas a estar en un estado mental adecuado para entrar donde tienes que entrar, teniendo en cuenta que puedes temer por tu vida? Pero ¿sabes qué te digo? Que da lo mismo, porque en 10 minutos no vas ni a acordarte de mi cara. Buenos días, sigue jugando con tu puta cámara. Y cierra la carpeta, se levanta y se va. Y tú te quedas extrañado, vuelves a mirar tu cámara en plan, sí, bueno, es lo que me queda, mi cámara. Y abres y cierras, y abres y cierras, y abres y cierras. Y ese sonido vuelve a meterse en tu cabeza. Y de repente te levantas porque te molesta mucho la luz. Y no sabes dónde estás. Pero hay tres hombres delante de ti. Están vestidos como con batas de hospital. Uno de ellos tiene una jeringuilla a la que le está pegando un par de golpes a la aguja. Y hay otros dos que están hacia la izquierda y hacia la derecha, casi preparándose, casi remangándose, mientras se acercan a ti. Y el hombre de la bata dice: no, 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 no será necesario. No será necesario, ¿verdad, Lens? ¿Nos vas a dejar que te demos tu medicina? Te quieres poner bien, ¿verdad? ¿Para qué es esa jeringuilla? Esta jeringuilla es para que recuerdes cosas. ¿Te acuerdas de cómo te llamas? ¿Me va a permitir acordarme del hombre que se acaba de ir? Vas a hacerme la primera tirada de la noche. Vas a hacerme la primera tirada de la noche porque no tengo yo claro que tu personaje se acordase. Vale, vamos a ver. Me vas a tirar Creo que tu personaje era perceptivo. Si era perceptivo, se puede acordar de alguna cosa, pero la verdad es que no lo sé. Lo primero que vas a hacer va a ser abrir todo el set de dados de Roll20. Me vas a tirar una cosa un poco extraña. Me vas a tirar 3 dados de 10 y me vas a tirar un dado de 8. Uy, la he liado ahí. Espérate. Bueno, coge el primero. Coge el primero de los dos que han caído. Vale, en ese caso no te acuerdas de absolutamente nada. Pero absolutamente nada. Entonces, esa frase no la he dicho, ¿no? No. Perfecto. Has podido decir cualquier otra frase, pero esa no la has dicho. Entonces cambiamos la frase por... ¿Acordarme? ¿Acordarme de qué? Por favor, dame tu mano y coge este algodón. Presiona en la herida cuando terminemos. Será solo un pinchazo. Claro. El hombre introduce la jeringuilla. Duele, pero no demasiado. Te inyecta algo. Y levantas la cabeza. Miras al techo. Y recuerdas cómo se llamaba la mujer de la entrega de premios. Madre mía, qué fiera, qué noche te dio. No paraste ni un momento. Cómo gritaba tu nombre. Pero no lo recuerdas. Recuerdas el nombre que te susurró antes de salir del bar. Pero no recuerdas tu nombre. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Cintia. Recuerdas que Cintia gritó muchas cosas esa noche. Pero eres incapaz de recordarlo. Es como un eco lejano. El hombre sigue insistiendo en plan, por favor, tenemos que irnos. Y abre una puerta que da un pasillo negro.
Claro, ¿a dónde vamos? Vamos a una sala, a que se recuperen un poco. Por favor, acompáñeme. Eres el último en entrar en esa sala. En esa sala, cuando entras, es como una especie de comedor. Hay 4 o 5 mesas con bancos a cada lado. Casi parecen como de una prisión de alguna película que hayas visto hace tiempo. Y hay gente despertigada por ahí. Hay una niña pequeña que está al lado de una mujer que escribe cosas en un papel mientras consulta una tablet que tiene al lado cada X. Hay un hombre que está sentado en una esquina contra la pared y tiene un cuchillo que abre y cierra y abre y cierra. Y hay un sacerdote con las manos cerradas murmurando algo. Yo me llevo la mano a la cámara y me quedo en la tal y como estoy en la puerta. Abro el foco y lo cierro y miro a mi alrededor. No sé qué hacer ahora mismo. Muy bien. Dice, por favor, siéntese. No tardaremos mucho en empezar. Ah, sí, 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 claro. Y dejo la cámara colgando y me voy a sentar. Muy bien. Todos vosotros habéis ido recordando algo. No mucho, pero habéis ido recordando algo. Hay cosas que todavía no sois capaces de recordar. Vuestros nombres se os escapan. Recordáis Dolly, recordáis Lens, recordáis Hammer y recordáis Preacher, pero no recordáis nada más además de eso. Y recordáis un poco dónde habéis estado, recordáis un poco vuestras habilidades, recordáis un poco quién sois y recordáis flasazos, flasazos extraños que van y que vienen. Ahora sí, dejadme que os dé vuestras fichas. Y podéis aprovechar para hablar un poco entre vosotros, entre que os las voy mandando y no. Yo quiero mirar hacia el que está con el cuchillo y decirle, perdona, ¿te vas a cortar? ¿Te crees que ese es mi puta preocupación ahora mismo? No sé. Todo lo que está, no pasa nada. Y cojo, agarro mi cámara fuerte. Tranquilo, Zagal, parece que sabe manejar bien ese cacharro. Hola, por cierto. Hola. ¿Y esta pequeñaja? Como que saludo hacia la niña. Yo te miro, pero no te devuelvo el saludo. Entrecierro los ojos, muy exageradamente. Mientras miro al tipo del cuchillo y a ese señor mayor. Hay que respetar a los mayores, creo. Cuando... Hola. Y saludo a ese señor mayor. Las tenéis ya en Twitch. Digo en Twitch, en Twitter. Si no os las podéis bajar o lo que sea, me avisáis. Para bajar, pincháis en la ficha, cuando salga rollo entero, botón secundario, ver imagen, y ahí ya la podéis descargar y es grande que te cagas. Vais a poder hacer zoom sin ningún problema en las Polaroids que tienen vuestras fichas, si las queréis ver más de cerca. ¿Tú tampoco te acuerdas de quién eres, niña? No. ¿Recordar? Bueno. ¿Perdón? ¿Has dicho recordar? Me llevan preguntando, me han dicho que aquí podías recordar. ¿Te han dicho? Yo no estoy muy seguro, pero creo que quizás sean ellos los que nos hacen olvidar. ¿Quién nos acompaña en esta sala? Solamente hay 2 hombres vestidos de negro en la puerta, simplemente vigilan y miran hacia el frente, y la mujer que ha acompañado a la niña cuando ha entrado, que recuerdas ahora cómo ha entrado, la niña estaba muy desconfiada mientras andaba, pero la mujer ha entrado, se ha sentado, ha sacado unos folios en blanco y una caja de 8 crayones, los ha dejado en la mesa, y la niña pues en apenas unos minutos se ha ido acercando y se ha puesto a dibujar. Pero Marta y Mike no están aquí, ¿verdad? No están aquí.
Bueno, a ver. Venga, sí, está. Te han drogado, ya empiezas a recordar. Sí, no están aquí. Porque no están aquí. Pero lo que piensas que no están aquí, dices, no, espera. Esa mujer es Marta. Pero la niña le llama 16. Pero sí, 16 es Marta. Oh. Acabas de caer ahora mismo. Uf, me duele la cabeza. Mucho. ¿Cómo os encontráis? ¿Qué tal estás, niña? ¿Ves cómo estoy inmersa en uno de mis dibujos? ¿Ves cómo estoy dibujando un monigote pequeño? Con una melena negra. Estoy cargándole mucho a ese lápiz que llevo en la mano. Y voy a empezar a dibujar otro cuerpo. Y sin parar de dibujar, te miro a los ojos. Subo los hombros. Bien. Supongo. ¿Y tú? Bien. Me duele mucho la cabeza. Y noto que se me acelera el pulso por momentos. El corazón, en el pecho, me late sin parar. Y tengo mucha sed. Marta, ¿podrías traernos un poquito de zumo de piña para la niña? Sí, no habría problema. Puede arreglarse. Y Marta se levanta y abandona la habitación en busca del zumo de piña. ¿Sabes quién era Marta, niña? Era la hermana de María, que cuando llegó Jesucristo le preguntó cómo podía ser que María nunca le ayudase en las tareas del hogar. Siempre estaba Marta de aquí para allá haciéndolo todo, como nuestra buena Marta. Una pregunta, Lynx. Sí. Yo puedo recordar si la familia o lo que tuviese, si yo tengo alguna raíz religiosa o no. O sea, podría recordar eso, ¿no? No lo sé, pero cuando miras el crucifijo que lleva este hombre y escuchas María, sí que recuerdas, sí que recuerdas algo. Recuerdas un árbol gigantesco que habían talado ese mismo día y todavía olía como a fresco. Las hojas eran verdes y estaba decorado desde la parte de abajo hasta la parte de arriba. Y recuerdas que había pequeños adornos y en los adornos estaba María. ¿Estás segura de que es la misma María de la que, a la que se refiere este hombre? Y recuerdas que había muchos regalos y algunos de ellos eran para ti. Estabas muy emocionada. Me gusta María. Aunque Marta a mí me dijo que no tenía nombre y que se llamaba 16. Sabía que me mentía. No, es que ese nombre se lo he puesto yo para poder saber cómo referirme a ella, porque todos tenemos que tener un nombre, si no, nada nos diferenciaría de las bestias. Y en eso miro al que está con el cuchillo. Una pregunta. Sí. ¿Qué recuerdas justo antes de entrar por la puerta? Justo antes de entrar por la puerta, recuerdas a dos hombres que te estaban acompañando para entrar en la puerta. Y todo lo demás es una oscuridad enorme. Vale. Cuando ese hombre me lanza esa mirada, yo sigo sujetándome el brazo. Ahora veo que me lo han curado, aunque no recuerdo cuándo. El caso es que el sonido de cerrar y abrir la navaja se corta cuando me mira. Sé que se refiere a mí. Me separo de la pared en la que estaba apoyado y me acerco hacia él con un gesto mostrando, imponiéndome. Aunque cuando veo a esa niña, rebajo el tono. Muy bien. Y me dirijo a él y le digo, ¿en qué coño nos han metido? No lo sé. ¿Me conoce? ¿Usted me conoce? No, no os conozco a ninguno. No sé ni mi puto nombre ahora mismo. Hay algo en
en su mirada, que me resulta familiar. En su forma de... Sea como sea, le pediría por favor que guarde esa navaja, al menos delante de la niña, por favor. Por supuesto, claro. Me gustaría saber cómo dirigirme hacia vosotros. No sé cómo dirigirme a mí mismo, pero me gustaría poder nombraros por algún nombre cuando vaya a hablaros. Samantha. Me llamo Samantha. ¿Samantha? ¿Oh? Es un nombre muy bonito. Gracias. ¿Y el tuyo? Y no me digas un número. No me lo trago. No. ¿Recuerdo cómo me llamaron? No lo recuerdas. Pero... Sirio, sí. Han dicho Lens cuando estabas entrando, pero se te ha olvidado. Por eso, cuando me pregunta, digo... No lo sé. Te han llamado Lens. Y a mí me intentan llamar Preacher. Pero creo que me sentiré más cómodo si me llamáis padre. Lens. Y yo sigo con mi cámara. La abro y... Hammer. Sí, soy... Hammer, o... Eso dicen por aquí. Soy sacerdote. Esta niña es niña. Y tú... ¿Tenéis alguna idea de cuál es vuestro oficio o a qué habéis dedicado vuestra vida? Cuando lo dices me doy cuenta de que estoy con una cámara entre las manos y digo... Fotografías. Yo creo que hago fotos. Cuando dices creo que haces fotos, recuerdas a una mujer... Recuerdas a una mujer bastante mayor, tendría ya 60 y tantos años probablemente, pero en contado estaba muy, muy, muy emperifollada. Iba como con unos tacones bastante más altos de lo que debería llevar una mujer de su edad, probablemente le estuviesen destrozando los pies. Iba como con un vestido rojo, como con brillos, te parecía un poco hortera, pero ella parecía estar encantada. Sonreía y tenía unos dientes gigantescos que destacaban incluso más con el pintalabios rojos que llevaba a juego con su vestido. Y era muy obvio que se acababa de inyectar Botox y tenía la cara como si fuese de plástico, te parecía muy divertido. Y simplemente contemplabas esperando a que llegase el momento. Esta mujer abría un sobre, sacaba algo y decía: y la categoría para mejor fotógrafo es para... y dice tu nombre, y cuando dice tu nombre escuchas como un ruido blanco y se te escapa, pero sabes sí, que es tu nombre. Era fotógrafo y creo recordar que era bastante bueno. ¿Y tú? A Hammer. Yo no estoy seguro, aunque parece ser que mi vida ha ido de pelea en pelea, de batalla en batalla. Lo siento. Pero no lo sé. Describes la vida misma, el sentido mismo de la birra. Es luchar y es permanecer. Pero también es obedecer. Seguro que habéis leído en algún momento la Biblia. Una de sus mayores lecciones es obedece. Obedece para sobrevivir. Cuando terminas de decir eso, alguien te interrumpe. Ese alguien es 13. Se ha presentado como 13 antes, a pesar de que tú le has puesto otro nombre, ¿verdad? ¿Recuerdas el otro nombre que le habías puesto? ¿A 13? Sí. ¿Es hombre? Sí. Mike, perfecto. 13 se presenta y cuando dices lo de obedecer, cuando terminas esa frase, empieza a reírse y dice: creo que Preacher lo ha pillado. Ha dado perfectamente en el clavo. Obedecer, esa es la clave si queremos salir todos de aquí. No sé vosotros cuánto lleváis aquí, pero yo llevo más tiempo del que me gustaría, sobre todo después de la semana que llevamos. Así que si me hacéis el favor, el jefe os recibirá ahora.
y le vuelve a pegar otro trago a un café. Arruga la taza asquerosa pequeña de papel. Ve que hay una papelera al otro lado e intenta anotar. Falla y dice y se da la vuelta y se mete en la silla. Lo de dar en el clavo lo dices porque soy cristiano, ¿verdad? Es un chiste muy malo, Mike. 13. Espera, ¿ha dicho Mike? Coño, ¿lo recuerdas? Si va a servir para algo y todo. Venga, vámonos. Yo lo voy a seguir y de hecho me voy a poner a su espalda. Y lo primero que le voy a decir es, oye, y nos habéis traído hasta aquí y no sabemos nada, pero ¿quién es ese jefe tuyo? ¿Quiénes sois? Le conocerás llegado el momento. Y fíjate qué cosas, el momento ha llegado. Mejor que él te dé explicaciones. Como comprenderás, yo no sé qué estoy capacitado y qué no estoy capacitado para contarte. Así que hazme el favor de seguirme, no hagas preguntas y si tienes que hacerlas, házsela al tío que te las va a contestar. Quiero hacer una foto e intento encender la cámara. Digo, siento que este escenario es digno de ser remarcado. Y cuando la enciendo, supongo que me daré cuenta de que sigo sin batería. Cuando la enciendes, de hecho, y levantas la mirada, te encuentras esta imagen que os voy a poner aquí en... Esta imagen que os voy a poner en la esta. Y ese hombre os mira desde el otro lado de su escritorio y simplemente os observa de arriba abajo. A todos, pero especialmente al padre y especialmente a la muchacha. Y mira una y otra vez. Vuelve otra vez a contemplar los apuntes que le ha pasado una de sus compañeras. Una que no conocéis. La de la bata blanca no suena. La de la chaqueta sí. La de la chaqueta es 16, lo único que se ha quitado su bata. Y 16 observa al hombre y le dice... ¿Cómo se lo digo? Ha dicho Tom, ha dicho Mike, ha dicho Marta y ella desde el primer momento. Ha dicho que no le gustaba Dolly, ha dicho que quería llamarse Samantha y ha pasado media hora, 45 minutos, una hora y seguía diciendo que Samantha es increíble lo que recordaba desde antes de entrar. Obviamente es la candidata ideal. El hombre... Se lleva las manos y, aun con todo, sigue pensándose muy fuerte. Mira a la niña de arriba abajo. Susurra cosas a 16. Alguno de vosotros lo escucháis porque afináis el oído y dice... Es demasiado peligroso. ¿Qué tiene? ¿9? ¿10 años? No deberíamos. Además, probablemente vaya a desestabilizarnos y no podemos permitirnos. Y la otra vuelve a mirar al hombre y le dice, de los cuatro que tenemos aquí presentes, es el candidato más compatible, lo creas o no lo creas. Así que si quieres que esto se haga, quizás tenemos que enviar a la buena de Samantha. Y sonríe a la muchacha. Pero Samantha es un nombre arameo que significa la que sabe escuchar. Y si yo les escucho, seguramente ella les escuche también. Y es un tanto inquietante lo que están murmurando al otro lado de esa mesa. Y es que no es solo eso, padre, sino que te das cuenta de que alguien agarra tu mano. Yo te la agarro fuerte también. El hombre te digo, muy bajito. Sí. Has dicho que soy solo una niña, pero también tengo que decirte que soy especial. Claro, hija mía. Por supuesto que lo eres. Mira a ese hombre, entrecerrando los ojos exageradamente una vez más. ¿Entrecerrándolos en plan rendijas que te miran chungo o cómo va? ¿Sí? Revirao. La niña. Muy bien. Aquí, el hombre se levanta, se incorpora. La parte de atrás, que parecía simplemente un panel de cristal, pasa la mano y se convierte como en una especie de pantalla. Y el hombre abre un fichero en esa pantalla,
lo tira hacia un lado, lo tira hacia el otro, y en un lado de la pantalla veis un edificio científico, unos grandes laboratorios de algo, no sabéis muy bien cómo. Hay gente tomándose un café y fumando en la puerta, todos llevan bata blanca, un aspecto súper informal. Grandes laboratorios, el nombre está tapado por un cuadrado negro que no queréis que, no quieren que sepáis, supongo, o directamente será información confidencial. Y está, vamos a decir, en el momento clave, en el momento álgido de lo que ha sido la historia de ese edificio. Es un instituto gigantesco, bastante importante para este hombre, porque veis como en el momento en el que lo mira, se baja un poco la mirada y toca un poco la pantalla como anhelando un pasado que ya no está, y luego después respira, se gira hacia la izquierda y señala otra imagen. Otra imagen que es exactamente el mismo edificio que estáis viendo, pero todo lo que antes era cristal azul, ahora es cristal rojo, como marrón, como si estuviese quemado, como si se lo hubiese quemado. Todas las estructuras de acero ahora están oxidadas de alguna forma extraña y que no os conseguís explicar. Y todo alrededor de ese edificio está lleno de una frondosa vegetación, como si llevase cientos de años abandonado. El edificio, tanto en la primera como en la segunda imagen, es obvio que es el mismo, pero ¿cómo se acentúan las diferencias entre la imagen A y la imagen B? Es algo que parece que han hecho por ordenador o resulta súper extraño. Este hombre dice, supongo que no reconocen ustedes este edificio, pero vamos a decir que es un edificio importante para nosotros. Aquí en... bueno, supongo que... saben leer, ¿no? Se lleva la mano a una chapita que tiene en todo el mundo aquí puesto. Pone Dávalos, es el nombre de la empresa, el nombre del instituto científico en el que estamos. Por la parte de atrás veis como una especie de constructo gigantesco. Hay puentes y escaleras y ascensores que suben y bajan. Estáis en una especie de edificio subterráneo que debe ser súper profundo. Si alguno se cayese desde la ventana de este despacho, a lo mejor caería en una caída libre hasta... ¿cuánto? ¿Un doceavo piso? No lo sabéis. Es increíble lo que hay aquí. Y este hombre lo contempla todo desde arriba. Sigue mirando hacia el suelo, sigue mirando hacia algo que todavía no sois capaces de ver. Se da la vuelta y dice... hemos tenido problemas últimamente. Ustedes no lo recuerdan, pero han tenido problemas también. Hemos tenido todos problemas. Este hombre, Hammer, es parte de... uno de estos viejos soldados que no saben qué hacer consigo mismos cuando termina una guerra. Su guerra le llevó a venir aquí, a Estados Unidos, y... ¡ay, la vida que ha llevado en los Estados Unidos! Aun con todo, cuando llegó el evento, cuando llegó el gran día, consiguió mantenerse más cuerdo de lo que parecía. Supongo que ese espíritu de soldado todavía estaba ahí. La muchacha... pues, es extraño. Se tiró 3 días metida dentro de un baúl, sin más. La hemos localizado porque la empleada doméstica, una tal Rosario, supo dónde estaba, pero de no ser por ella, probablemente no estaría con nosotros. Aun con todo, su cerebro es tan increíble, tan apasionante. Antes de la poda sináptica, es increíble lo que el pequeño ser humano es capaz de hacer. Lo que es capaz de pensar y lo que dentro de poco será capaz de imaginar. El padre fue un guerrero también, en su justa medida. Le faltan las alas blancas y la espada llameante. Pero no se dio. Lo único que se dio fue una iglesia bloqueada, con mucha gente dentro. Mucha gente rezando, acogida en oración, intentando no perder la puta cabeza. Y algunos de ellos lo consiguieron. Algunos de ellos lo consiguieron. ¿Y qué decir aquí de nuestro amigo, el cronista, Lens? Ha viajado por todo el mundo. Ha hecho más fotos a más conflictos de los que podemos imaginarnos. Ha salido más veces como portada en revistas de todo tipo.
qué artículos y ensayos que se vayan a dedicar a todos los miembros de esta habitación juntos. Que creedme que para vosotros no es decir mucho, pero para las personas que hay al otro lado del escritorio, creedme que es bastante. Y ahora no se acuerda ni de su propio nombre. Permítanme que les ponga un poco al día. Al fin y al cabo, deberían de ser capaces de recordarlo, ¿verdad? 16. 16 mira su reloj y dice, sí, el único que da problemas es Lens, pero han pasado 2 horas. Debería de ser capaz de recordarlo hasta que se ponga a nadar. Perfecto. En ese caso, esperaremos que recuerde lo que tiene que recordar. Cuando se da la vuelta, vuelve otra vez a abrir otro archivo y empieza a poner un vídeo de un telediario. En el vídeo hay gente suicidándose en masa, tirándose de puentes, hay gente con ametralladoras disparándose en las vías más conocidas de Nueva York. No alguien disparando sin más, sino unos disparándose a otros, como una especie de pelea de bandas, pero de personas normales y corrientes. Veis gente, padres de familia, familias enteras con niños también con armas, como si hubiesen perdido completamente la cabeza. Y veis imágenes de Hammer. Hammer estaba en esos lugares. Se le enfoca y podéis verle a él la frente despoblada junto con la cabeza rapada que lleva y esos tatuajes. No deja lugar a dudas. Ahí estaba, pero Hammer no estaba disparando. Llevaba un revólver, pero llevaba un chaval de la mano y estaba tirando del chaval para intentar sacarle de este lugar. El chaval llega un momento en el que saca una pistola, apunta a Hammer, le dispara, no le da en la cabeza, se gira, empieza a llevarse la mano al oído mientras le sangra un poco, porque el chaval le ha disparado a bocajarro, y Hammer le mira y con una frialdad que os deja, incluso al propio Hammer, un poco de piedra, coge su revólver y le pega un tiro al chaval en la cabeza para después salir corriendo. Me giro, dejo de mirar. Este hombre dice, esto que estamos viendo son imágenes de lo que se ha llamado en los medios de comunicación la Gran Vigilia. Hace una semana la gente perdió la capacidad de dormir. Daba igual lo cansado que estuvieses, daba igual las horas que llevases en el trabajo, daba igual las drogas o los potentes somníferos que tomases, la gente dejó de dormir. Todos dejamos de dormir. Al primer día era una molestia, al segundo día empezaron los tumultos y al tercer día todo el mundo estaba loco. Al finalizar el tercer día, la gente durmió, allá donde estuvieran. Los que estaban con dolores crónicos en el hospital cayeron en un trance del que muchos todavía no se han despertado. Los que estaban en mitad de la calle guerreando perdieron el sentido y cayeron al suelo con sus armas todavía en la mano. La gente que tuvo la suerte de estar en la catedral de aquí, nuestro padre Preacher, cayeron rendidos en los bancos, los elegantes bancos de su pequeño lugar en el mundo. Y a medida que fueron despertando, todo el mundo buscó ayuda. Todo el mundo buscó al gobierno, la organización, los policías. Intentaron saber qué había pasado y se fueron a campos de concentración para buscar a sus seres queridos. Pero no todos hicieron eso. Hay algunos que se despertaron amnésicos y empezaron a dar señales. Muchas señales. Y el tío abre otro archivo y veis como archivos vuestros empiezan a desplegarse en pantalla. Archivos que tienen unos gráficos de lo que parecen ser una especie de fase de sueño REM, pero que algunos van más hacia arriba, más hacia abajo y cada vez más, cada vez más, cada vez más. Parecen estar mirando vuestra actividad mental, cerebral. Y va señalando los de uno y los de otro. El que menos tiene hacia arriba y hacia abajo es Lens. Tanto Preacher como Hammer están más o menos igual. Y hay la pequeña Dolly, o como ella se hace llamar, Samantha, prácticamente es una raya negra, así gigantesca, a lo largo de todo su archivo. Es una actividad neuronal como no se ha visto. El hombre sigue
sacando archivos, sigue enseñándoos cosas, sigue poniendo imágenes de los telediarios y tal. Y dice, la gente no sabe por qué esto ocurrió. La gente se piensa que son conspiranoias de extraterrestres, venidas de sus mesías, quizás planes del gobierno. Todos tienen un poco de razón y ninguno la tiene. Pero hay algo que sabemos, que es que el responsable de que todo esto ocurriese y el responsable del que vuelva a ocurrir, probablemente dentro de muy poco tiempo, se encuentra en el interior de este edificio. Este edificio se tomó en esta fotografía el lunes. Y la fotografía de la izquierda se tomó el jueves. No sabemos qué está pasando ahí. Hay una cúpula que rodea ese puñetero edificio. Y da igual lo que echemos, esa cúpula no se cae. Es una cúpula como de energía extraña. Se lleva desde dentro, no sabemos muy bien, pero ni organismos del gobierno, ni explosivos, ni el ejército han conseguido entrar ahí. Pero claro, yo no estoy en este despacho y en esta silla para nada. Yo sé qué es lo que hay que hacer para entrar ahí, pero no como quiere el gobierno. Y obviamente, nada que ellos me permitiesen hacer. Pero al fin y al cabo, ¿qué más da? A ustedes, ¿quién les echa de menos? No han ido a los campos de refugiados para decir que están vivos. No han buscado a sus seres queridos. Desconocen siquiera si tienen seres queridos. Muy probablemente vuestros familiares os den por muertos. Pero yo me gustaría tenderos una mano. Me gustaría deciros algo que os puede dar la vida en esta situación. Os puede devolver vuestra vida. Hay un tratamiento, tomadlo como un tratamiento de choque para poder tratar este tipo de amnesia. Las personas especiales, dice con una sonrisa a la muchacha, las personas especiales son capaces de conectar en sus sueños con una frecuencia que no es a la que los demás llegamos. Una frecuencia que es otro mundo completamente. Una especie de red neurológica de la que todos participamos y ni siquiera lo sabemos. Y nosotros ahí detrás, y señala detrás a esa gigantesca sala que tiene, tenemos una máquina que es capaz de coger vuestros pensamientos, vuestras ideas, vuestros sentimientos, vuestras vidas y conectarlo a algo que está más allá. Lo llamamos el Yggdrasil, el árbol de la vida. Estimo que no es más pagano de lo que a Pritchard le gustaría, pero creedme que es literalmente una puerta a otros mundos. Lo que ocurra en los otros mundos afecta al cuerpo que se queda aquí. Si alguien se pierde en los otros mundos, afecta al cuerpo que se queda aquí. Y nosotros tenemos aquí al cuerpo del responsable de la Gran Vigilia, pero no podemos acabar con él, porque si lo hacemos, probablemente desencadenemos otra, y quién sabe si esta vez en 3 días nos podremos despertar. Tenemos un grupo, tenemos a una serie de operativos, han entrado a través del Yggdrasil, se han metido en el cubil de esa rata y han mandado contacto. Se puede atravesar la barrera desde dentro. Y si vosotros nos abrieseis la barrera desde dentro, ¿qué no haríamos nosotros desde fuera? ¿Os molestan? He visto que Hammer se ha dado la vuelta. ¿Os molestan las imágenes que os he enseñado? Puede que ahora mismo vosotros seáis las únicas personas que sean capaces de evitar que esto vuelva a repetirse. Tenemos a otros. En otras dependencias como las vuestras. Gente que, llegado el momento, podrá conectarse y amplificarse como debe a través del Yggdrasil. Pero todavía no están preparados. ¿Qué digo? Lens todavía no está preparado. Pero quizás, y solo quizás, seáis la esperanza que nos queda. Así ¿por que qué no vais tú y tu gente? ¿Por qué mandáis a una pobre niña? Y le agarro la mano fuerte. Tranquila. Tranquila, niña. Si tanto quieres saberlo. 16, ¿tienes alguno de nuestros? Sí, alguno. Da igual, puedes enseñárselo. Sí, con eso le convencemos, enséñale lo que sea. Enséñale el mío, si quieres. Y básicamente, abre un archivo, lo toquetea en su tableta, le tapa el nombre y lo envía a la pantalla que hay detrás.
En la pantalla que hay detrás pone el que, si os lo creéis, es el estudio, el examen neurológico de la persona que tenéis aquí delante, del jefe de este tinglado. Y el jefe de este tinglado no pasa de 1,5. En la media de la tabla no pasa de 1,5. Incluso Lens, desconcertadísimo, está en 17, 17 y medio. Vosotros dos estáis en 20 y muchos, casi 30. Y la pequeña Dolly pasa de los 42. Dice que ¿por qué no vamos nosotros? ¿Mandarías a una rata a acabar con un tanque? Ya veo, sois algo cortitos. Entiendo. Es decir, ¿queréis que hagamos algo que nadie más puede hacer? Queremos que entréis en el Yggdrasil. Queremos que vuestras mentes, vuestras psiques, sobrevivan en ese entorno que hay al otro lado de la puerta. Y queremos que una vez hayáis visto hasta qué profundidad llega la madriguera del conejo, desactivéis la barrera para que nosotros podamos entrar desde fuera. Sí, sí, ya nos lo habéis contado. Ah, ¿pero a cambio de qué? ¿Por qué no recuerdo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a conseguir con esto? Cuando alguien se sumerge en las aguas del Yggdrasil, vuelve rejuvenecido. A veces, en los antiguos mitos, volvías a recuperar tus mejores años. Y ahora, tantos años después, el mito sigue siendo exactamente igual. El que se sumerge en las aguas del Yggdrasil, todos los soldados que hemos metido en esas aguas, ha habido un momento en el que la conexión se ha roto. Ha habido un momento en el que ellos se han despertado en esas aguas, por mucho que quisiesen mantenerse ahí dentro o por mucho que quisiesen ayudar a los compañeros que estaban dejando atrás. Y en el momento en el que se han despertado, se habían curado por completo de su amnesia. Yggdrasil es un plano de la existencia que puede dar mucho. Puede, como en el mito, devolverte los mejores años de tu vida. ¿Quieres saber quién eres? ¿Quieres ser capaz de recordar quién fuiste? ¿Y quieres construir tu futuro sin olvidarte cada 20 minutos, a no ser que te estemos drogando todo lo que te quede de vida? Haz este pequeño trabajo para nosotros y créeme que saldrás por ti mismo. No te sacaremos nosotros, tú serás el que despierte, el que vuelva a nacer. ¿Rejuvenecido? ¿Seremos más jóvenes? No seréis más jóvenes, pero os devolveré vuestra juventud. Os devolveré todos esos años que se quedaron atrás. Pero hay cosas ahí dentro que no queréis recordar y hay otras que sí. Supongo que tendréis que arriesgaros si de verdad queréis conocerlo todo o no. ¿Pero y Samantha? Y miro de reojo a la niña. ¿Ella qué va a recuperar? Samantha tiene recuerdos. Pocos, pero tiene recuerdos. Estoy seguro de que tienes alguno, ¿verdad, Samantha? ¿Recuerdas tus Polaroids? Llamamos Polaroid a los flasazos. Es esa energía, ese recuerdo enganchado con un sentimiento más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Recuerdas que tienes alguno, verdad? Llevo murmurando algo dos o tres veces seguidas y ahora subo la voz, mirando a este hombre de una manera decidida. Mis dibujos. Esa máquina. ¿Puede hacer que mi imaginación se haga realidad? Una vez te metas en el otro mundo, será como dormirte aquí y despertar en un sueño. Lo que dibujas aquí se queda en el papel. Lo que dibujas allí, a veces, toma forma y otras no. Pero ¿sabes qué? Toda la gente que se ha introducido ahí y ha intentado que sus cosas tengan forma estaban en una gráfica entre el 10 y el 20. Y tú pasas del 42. Te puedo asegurar que todo lo que dibujes ahí dentro va a ser tan real como tú y como yo. Suelto la mano del padre. Bien. Quiero ir. Voy a ir. Sí. Lo haré. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida
y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. Yo te acompañaré, niña, y estaré a tu lado. No sé por qué la llamáis Yggdrasil cuando claramente es el árbol del conocimiento. Y de él se ha hablado mucho desde los tiempos antiguos. Creo que solamente queda Lens y Hammer. La niña será vuestra mejor herramienta dentro del Yggdrasil, pero el músculo es músculo, tanto aquí como en el otro lado. Y hay determinadas cosas que se aprenden con la experiencia. Y ay, Hammer, si has tenido experiencia. Sé que lo recuerdas, esos impulsos, casi como una memoria muscular, un acto reflejo para coger tu arma, para disparar. Tengo a dos hombres en la morgue, gracias a esos impulsos. Quizás es el momento de ponerlos a buen uso. Y si no. Y si no quiero recordar todo eso. Aquí lo principal no es si tú quieres recordar o no. Es si quieres que el resto del mundo recuerde o no recuerde. Si quieres aliviar el dolor de aquellos que ahora dependen de ti. Cuando dice lo de aliviar el dolor, recuerdas otra vez a la mujer del pañuelo y cómo te dice cómo se ha aliviado su dolor. En otro idioma, en el idioma en el que estás pensando. No sabes cuál es, pero sabes que no es el inglés, a pesar de que te sabes mover con él. Y te lo repite. Te dice, qué bien me encuentro. Cómo se ha aliviado mi dolor, hijo. Y vuelves otra vez a esta sala. Pues, después de pensarlo, una única frase. Lo haré, aunque sea por ella. Todas las miradas se giran hacia Lens. Y yo me giro hacia ellos. Y me yergo, empiezo a la pose que antes estaba más cabizbaja. Y me empiezo a fijar en los demás. Digo, tenéis el potencial de la niña, tenéis al padre que va a cuidar de ella y tenéis los músculos. ¿Yo qué pinto aquí? Tú tienes un ojo como ninguno de tus compañeros. Ves más allá. Eres capaz de interpretar más. Y sobre todo, en caso de que necesitemos documentarlo, pocas personas en el mundo mejor para eso que tú. Para eso voy a necesitar que... batería para mi cámara, a la que no he parado de... Dentro del Yggdrasil no necesitarás absolutamente nada. Puede que seas el alivio cómico, amigo mío. Sea como sea, tengo la sensación de que te necesitamos. Pero esto solo nos va a ayudar a nosotros, porque habéis dicho que ahí hay alguien que hay que parar, una vigilia que hay que detener. Tengo a una mujer dentro. Está a cargo de los soldados que se quedan. Es una mujer vieja. Tendrá cerca de 60 y tantos años, pero aun con todo es una de mis mejores efectivas. Estuvo muchísimo tiempo en mi guarda personal hasta que se retiró, porque el cuerpo llega hasta donde llega, y ahora es mi jefa de seguridad. Estoy seguro de que ella os dará más información. Yo, tristemente, la comunicación que podemos tener desde dentro afuera es muy limitada, así que simplemente se dedica a mandarme datos de misión y no me dice demasiado más, pero estoy convencido de que ella os pondrá al día y os dirá qué es lo que tenéis que hacer. Si sucede algo importante ahí dentro, hay que contárselo al mundo. No me voy a perder una... ¿Veis cómo mi espalda termina de erguirse? Cojo mi cámara con cierto aire de profesionalidad y digo, no voy a perderme un titular de ese tipo. Yo voy dentro. Y vais viendo cómo, a medida que pasa el tiempo, os piden que os quitéis vuestras ropas y os meten en una especie de trajes de neopreno extraños. Estos trajes de neopreno... van acompañados de un casco que no sabéis muy bien la función que tiene, pero se conecta en vuestra cabeza. De hecho, al padre le han tenido que recoger el cabello en un moño y a la niña igual. Y poco a poco os van llevando hacia esa sala, esa gigantesca, gigantesca, gigantesca sala. Una sala que tiene a muchos como vosotros ahí dentro, en una especie de tanque de agua luminiscente. Hay científicos que van y que vienen y todos están pendientes de
la gente que está sumergida como en una especie de trance. Esos cascos se conectan a unos cables que terminan en esa maraña de maquinaria que es el Yggdrasil. Y os piden que os introduzcáis ahí y os relajéis, respiréis y os dejéis llevar. 13 y 16 están acompañándoos y simplemente os miran. Me giro hacia el padre y a lo que le digo, alivio cómico no lo sé, pero cuando escriba todo esto me va a hacer gracia hasta a mí. Hay que entrar, ¿no? ¿Vamos? Hay que entrar. Miras las cosas con una intensidad como he visto pocas veces. No como Mike, que es superficial y apenas tiene nada que aportar. De verdad que me encantaría desear que no lo contases, viejo. De verdad que me gustaría. Pero tengo que desearte buena suerte. Todos dependemos de ello, al fin y al cabo. Vuelve a arrugar la taza y esta vez te la tira a la cabeza, te rebota en el casco y cae. Ojalá un infarto te enseñe a no hacer eso con el café. Me doy la vuelta. ¿Cómo estás, Samantha? ¿Estás bien? Yo ya estoy unos pasos más adelante que tú y me estoy sumergiendo. Y ves ese cuerpo pequeñito flotar de espaldas. Mientras poco a poco me voy girando hacia arriba, ya tengo los ojos cerrados. Y solo pienso en una cosa. En Rosario. Y en que voy a volverla a ver muy pronto. Poco a poco vais apagando todos los sonidos de la gigantesca instalación. Os vais sumergiendo en el agua y dejáis que vuestro cuerpo se vaya bamboleando hacia un lado y hacia otro. La luz empieza a desaparecer casi como si la estuviesen bajando desde arriba, pero sabéis que sois vosotros que simplemente estáis consiguiendo quedaros dormidos. Y en el momento en el que os despertáis, notáis que algo ha cambiado en vuestro cuerpo. No sabéis decir muy bien qué es, pero algo ha cambiado. Estáis en una sala que es negra hasta donde alcanza la vista. No veis paredes, no veis techo y el suelo es como llena de agua. Llena de agua como con un centímetro de profundidad. Pero cuando andáis un poco, notáis el agua como más pegajosa, como algo extraño. Os giráis y veis al padre como consternado, como si se estuviese ahogando, y cuando le veis está completamente desnudo y tiene las manos extendidas. En las manos tiene dos llagas que están sangrando, un flujo inagotable de sangre que parece ser lo que está llenando esta sala, por llamarlo de alguna forma, este espacio a todos los lados. El padre suda, el padre susurra para sí mismo pasajes de la Biblia, probablemente apocalípticos. Y hay un gigantesco demonio al otro lado, con las patas de cabra, alto, medirá cerca de unos 4 metros, y los cuernos de una cabra que le salen de aquí. Y el demonio gigantesco, de piel roja, con un tridente y una cola arquetípica, se va acercando de puntillas y mira al padre, se le pone muy cerca, se le pone a 5 centímetros de la cara. El padre, como en trance, medio sudando, mirando hacia adelante, parece que o no es consciente o es capaz de aguantar el tipo delante de esta bestia. Y el demonio se ríe y dice, aquí dentro los demonios que uno trae consigo son tan reales como cuando estaban ahí arriba, pero somos bastante más peligrosos. Aquel que entre por estas puertas, que abandone toda esperanza, Padre justo. Y en el momento en el que os despertáis otra vez, como si esto hubiese sido un flasazo, veis a
una mujer al otro lado de la... al otro lado de una barricada. Vosotros estáis detrás de la barricada, no sabéis el qué. Y hay... estáis como en una especie de guerra. Hay tiros por todas partes, pero las armas son como una especie de armas de ciencia ficción. Salen como lásers y escucháis hablar a gente en latín. Escucháis disparad, escucháis a por ellos. Lo escucha el padre y lo sabe traducir en latín. Veis gente con armadura que carga hacia donde estáis vosotros y una mujer joven... que no parece tener más de 25 años, está levantándose y con esa arma futurista está disparando a todos los que puede. Y en el momento en el que os ve a vosotros, dice: ¡no os quedéis ahí parados! ¡Echadnos una mano! Y la mujer coge su arma, os la tira a los pies y veis como otra arma exactamente igual aparece en sus manos, se materializa de la nada y sigue disparando. El arma sale disparada y cae a vuestros pies, y cuando vosotros os agacháis y miráis el arma, veis el reflejo de un charco marrón lleno de tierra, y en el charco veis el reflejo de lo que son vuestras figuras. Un reflejo que ha cambiado por completo y poco o nada tiene que ver con la forma que teníais al otro lado. Y qué forma veréis es algo que nos tendréis que comentar la semana que viene. Tenéis una semana para pensarlo. Esta vez ya habrá más tal. Y esta semana con ficha, chaval. Con ficha. Perfecto, muy bien. Brutal. Pues hasta aquí. Ya lo siento que esta primera partida ya ha sido solo en plan rajar. Hemos tenido una tirada y yo pensaba que no íbamos a tener ninguna, pero eso. El sistema que no habéis parado de decirlo se llama Dream Raiders, o bien así, o bien Dream Raiders. O sea, es o los que roban los sueños o los que montan los sueños. Es un juego de rol que viene rollo dos libros metidos en uno, es este de aquí con esta portada maravillosísima. Y a pesar de que no voy a decir que sea mi sistema favorito, porque dentro de lo poco que limita lo encuentro muy limitado, es un poco un oxímoron, pero es así, la ambientación de este puto juego es, o sea, es de lo que no hay. Y no lo he podido jugar nunca, y sabía que cuando consiguiese el grupo adecuado había que darle, y qué mejor grupo que este, o sea... Pues brutal. Nos has dejado todos sin palabras. Bueno, vamos bien, ¿no? Os he visto que os habéis bandeado muy bien dentro de lo que era la amnesia. Menos mal que hemos empezado con Justo y ha conseguido medio construirse una psique a partir de la nada, porque así más o menos, con un poquito de metarroleo simpático, vamos a decir, los demás pueden saber un poco por qué van los tiros. Pero el que entra es el que va, pero vamos, desnudo a la selva con un machete. O sea, qué maravilloso. Está espectacular, tío. Está genial. Pues... de jugar Dream Raiders. Ahora vuestras... El próximo día vais a morir todos. Ahora vuestras formas habrán cambiado. Las formas pueden ser literalmente lo que queráis. O sea, si ahora Samantha me dice que es el Capitán América o Justo me dice que es el Ángel Gabriel, puede serlo sin ningún problema. Tanto Sirio como Víctor, que piensen lo que quieran y que me digan algo. Si es acorde del personaje, perfecto. Si no es acorde del personaje, no pasa nada. También ten en cuenta, Víctor, que ese adorable personajillo, tu amigo imaginario que está dibujada en una de tus Polaroids, ahora te va a acompañar y va a estar detrás de ti. Bien, pero qué bonito. Eso ya lo veremos la próxima vez. Sí, sí. Yo ya tengo claro todo. Perfecto. Ya siento también el marrón, que está guay tener un perceptivo, un social, un músculo y luego después una niña pequeña. Digo, a ver si... A mí me encanta. Perfecto. No te preocupes. Es el personaje un poquito más delicado, vamos a decir. Bueno, pues pensad una forma que os gustaría que tenga que ver con vuestro personaje. Tenéis ya vuestras fichas en vuestro poder, así que ahí veis más o menos pues las capacidades que tenéis. Y esas fotografías son flashazos, como los que hemos estado viendo. De hecho, ya hemos sacado alguno. La mujer que sonríe y el baúl ya han salido, por ejemplo. Iremos desentramando más a lo largo del este. Pero aquí está la diferencia. Estas primeras os las he pintado yo. Todas las que quedan las vais a pintar vosotros. La próxima vez que aparezca flasazo, os convertís en director por 2 minutos y me decís qué pasa ahí. A ello ya me lavo las manos, tanto en vuestra forma como en lo que van a significar esos pasados.
Perfecto. Y ya a correr. Bien, bien. Mira cómo se ríe Sirio. Mira, mira. Sí, Sirio se está frotando. Como un niño pequeño, míralo, mira. Está rojo. ¿Quién ha dicho que vosotros los flashes y de repente me han empezado a aparecer imágenes en la cabeza? Y a correr, sí. Pues bueno, tenéis una semana, esta vez será más sencillo y no habrá que ir ahí a lo gonzo dentro de todo esto. Y nada, como siempre, agradecer a las 280 adorables personas que tenemos por aquí apoyando un poquito el rol y la afición, y a las, yo qué sé, las 1000, 2000 que habrá por YouTube viendo la redifusión. Tenéis más rol y más canales y más difusión y más partidas en la descripción del vídeo. Os dejaré también una lista de reproducción a la primera vez que nos reunimos todos para jugar a Aquelarre. 3 sesiones hicimos en el canal de Víctor. Y si os mola el rollito, la semana que viene, el próximo miércoles a la misma hora, estaremos aquí. Y si no, pues el jueves estará resubido en el canal. Así que si queréis decir algo, adelante. Y si no, nos vamos. Que un placer, como siempre. Creo que además se va notando que vamos pillando confianza entre nosotros y creo que esto va a ir a mejor cada vez. Seguro que sí. Enfrentarse a algo así, la verdad es que jamás se había colocado uno en esta posición de que no sabía a qué se enfrenta, pero ha sido una maravilla. Perfecto, oye, me alegro porque hay que pillar al grupo adecuado. No puedes sentarte con alguien que quiera, bueno, cómo se tira la bola de fuego y cuánto poder mágico tengo, y ponerle un rollo pajas de 2 horas de ir cambiando en escenas porque se levantan de la mesa y se van. Así que ¿Cómo te has manejado metiéndonos en ambientes, macho? Ha sido una pasada. Gracias, hombre. Me ha gustado. De verdad, me lo tomo incluso mejor viniendo de ti, que eres el maestro de ese rollo. O sea que muchísimas gracias, sí, y ya la verdad, para la próxima a ejecutarlo a tope. Tú vas a tener también ese poder, así que estoy deseando ver qué somos capaces de cocinar entre los 5. Yo voy a fastidiar a Víctor todo el rato. No, si no hace falta que me lo digas, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Yo ten en cuenta que en algún momento tendré que tirar los dados. Así que mucho ojo con eso, ¿eh? 42 es la hostia. Sí, todos tenéis rollo una cifra de 2 características. Una se llama Morfo y otra se llama Creatio. Creatio es muy sencillo. Invocas cosas, rollo, pues eso, ¿no? Que vienen de donde sea. Como si los materializases en Matrix, como si pidieses a Ratón que te tirase unas ametralladoras. Y Morfo lo que hace es coger esa estructura del sueño y transformarla en otra cosa. Y todos tenéis algo de Morfo y algo de Creatio. Normalmente 2, 2, 2. La muchacha esta tiene 5. Tiene 4 en Creatio y 1 en Morfo. O sea que su verdadero poder va a venir de sus dibujitos. Madre mía. ¿Qué decías, Sirio? ¿Qué me decías antes? Que te voy a apoyar en todo lo que hagas y que voy a estar ahí cogiéndote. Gracias, tío. Gracias. Y a correr. Muy bien. Pues la dejamos aquí. Ya hablaremos más del sistema la semana que viene. Ya veremos cómo nos desenvolvemos con una batalla y tal, que creedme que son muy narrativas, no hay que hacer demasiado, no vamos a tirar iniciativa y esas cosas, va a ser todo muy, muy a lo tal. Así que a ver si os gusta, y si no os gusta el sistema, aunque sea, espero que os quedéis por la ambientación, que es por lo que yo sigo jugando Dream Raiders, por la ambientación. Pues bueno, lo dejamos por aquí y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.